La organización es el esqueleto, la columna vertebral de las empresas, es la que brinda soporte a la estrategia definida. Por ello, se debe tener especial atención al momento de diseñar una estructura que apoye la maniobra fijada para alcanzar los objetivos. Esta unidad tiene como propósito reconocer la estructura organizacional de una empresa y explicar los factores que afectan dicha estructura. Para alcanzar estos objetivos se trabajarán como subtemas el concepto de organización y de estructura organizacional, el diseño, tipos, entorno y factores que afectan a la estructura organizacional. A través de la revisión y análisis de los recursos educativos, tipos de estructura organizacional y procesos administrativos para las organizaciones del siglo XXI explorará conceptos estratégicos para el desarrollo de la unidad. Mediante el desarrollo de las actividades colaborativas e individuales, la revisión crítica de los textos especializados, la interacción activa en las tutorías, el intercambio de opiniones y la utilización permanente de los diferentes recursos interactivos y digitales, podrá diseñar una estructura organizacional a partir de estrategias establecidas. Lo invitamos a participar activamente socializando sus preguntas e inquietudes en torno a las temáticas abordadas. Recuerde que el tutor le brindará las herramientas necesarias, pedagógicas y tecnológicas para el desarrollo de habilidades y competencias requeridas para su formación. Bueno, muy buenos días, tardes ya, perdón, para todos ustedes. Bienvenidos a la tutoría correspondiente al curso de procesos administrativos de hoy, sábado 26 de septiembre. Espero que hayan tenido todos una excelente semana, hayan podido realizar y preparar las exposiciones o socializaciones que tenemos pendientes para hoy en relación con el proceso administrativo, particularmente con la etapa de organización como tal. Como decía el video, la organización es esa estructura que permite a las organizaciones alcanzar los objetivos y las metas propuestas en la etapa de planeación como tal. Bueno, hoy vamos a tener pues un encuentro dividido como siempre en dos sesiones. La primera parte estará pues dedicada a toda la parte o a las exposiciones y socialización de los trabajos que ustedes debieron haber realizado. Hay unas condiciones específicas, digamos, en términos de que puede exponer uno del equipo siempre y cuando tenga pues su cámara y su micrófono obviamente activado, o pueden decidir exponer todos, turnarse en como ustedes quieran. Deben tener un material de apoyo audiovisual, una presentación, una animación, cualquier tipo de elemento pues que les permita ir desarrollando la exposición para que los compañeros pues vayan quedando con los conceptos totalmente interiorizados y aprendidos. Una vez finalice la etapa de las exposiciones, que habíamos quedado que eran fundamentalmente con base en el texto de Harold Kunz, Administración, una perspectiva global y empresarial, vamos a pasar ya a la segunda fase de nuestro trabajo final. Les insisto mucho que me hacían preguntas que si teníamos que entregar la DOFA. No, recuerden que esa DOFA y ese trabajo que hemos venido desarrollando con el caso práctico de Vidatic es solo la entrega final, es decir, es el 30% final que se entrega en el momento en que ya tengamos toda la fase de todos los de la estructura y del proceso administrativo al interior de ese caso. Es decir, ya hicimos un diagnóstico, hoy vamos a aprender que a partir de ese diagnóstico se trazan objetivos, metas y estrategias. Hoy vamos a ver eso en la segunda parte, cómo se hace a través de la plataforma de la Junta de Extremadura. Y posteriormente, en nuestra próxima clase, hacemos la revisión del avance nuevamente de esas estrategias que deben cumplir pues, con unos requisitos específicos, fundamentales, en términos de que sean objetivos redactados y construidos a través de una metodología SMART como tal. Muy bien, bueno, y hoy les quiero recordar algo importante. Recuerden que según el reglamento estudiantil, la asistencia a las tutorías es obligatoria, no es opcional. En este momento, si bien las tutorías las estamos haciendo de forma remota, es decir, a través de estos escenarios virtuales de encuentro, son
igualmente tutorías e igualmente se toma asistencia e igualmente se debe asistir. Si ustedes tienen una incompatibilidad con la asesoría o con la hora de tutoría, que puede ser estoy enfermo, estoy incapacitado, incapacitada, tengo una incompatibilidad laboral, aunque realmente el reglamento estudiantil no contempla las incompatibilidades laborales. Sin embargo, todos entendemos pues que con esta contingencia de la pandemia es muy probable que algunos de ustedes les cambiaron el turno, tienen que hacer otros turnos extendidos, más que son del sector salud. Entonces eso es entendible y por tanto se puede justificar. Eso sí, ustedes deben diligenciar ese formato que les puse en el grupo de WhatsApp, que es un formato de reporte de inasistencias al área de permanencia y bienestar, entregando o adjuntando todos los soportes y la documentación, pues para que en la universidad sepan porque usted no pudo asistir, para que procedamos a la programación de supletorios en los plazos establecidos según pues la determina el mismo reglamento como tal. Ahora, ahí también, obviamente, si usted me dice, no es que yo me voy a pasear a una finca, pues ahí sí yo lamentablemente no puedo hacer nada, muchachos, y ya no es una justificación válida, obviamente, ya habrán elementos que a nosotros como los docentes pues se nos salen de las manos. Obviamente, si usted me dice pues, que no tiene un paseo familiar, pues, tendrás que asumir las inasistencias y las consecuencias derivadas de la inasistencia a tu clase en caso de que haya alguna actividad evaluativa, como hoy, por ejemplo, que hay una actividad expositiva que es calificable. Entonces, si alguno de los integrantes del equipo no está durante la clase de hoy, pues obviamente le tocará tramitar el permiso y la autorización a través de Bienestar y Permanencia para que podamos agendar una actividad supletorio. Ahora, esa actividad la solicita usted, no es el docente. Si se pasan los plazos, tienen que estar muy pendientes del reglamento estudiantil, qué plazo hay después de la presentación de la actividad para solicitar supletorio. Creo que son 3 días, 4 días hábiles, algo así. Si se pasan esos plazos, ya pues obviamente el docente procederá a calificar un 0-0 en esa actividad porque usted dejó vencer los plazos establecidos. Entonces tienen que estar muy pendientes ustedes, chicos. Yo sé que ustedes todavía, digamos, están apenas cogiendo el ritmo de lo que es esta metodología a distancia, con apoyo virtual y máxime ahora en esta contingencia, pero ya deben tener algunos elementos claros en términos de los procedimientos para las calificaciones, las asistencias a tutoría, las excusas y todo aquello que pues falta todavía un buen camino por recorrer. Creo que esta materia, si no estoy mal, es del tercer semestre, tercer cuatrimestre, perdón, o sea, todavía quedan pendientes de 7 cuatrimestres que deben tener claridad pues en estos procedimientos y hacer lo que deben hacer. Muy bien, listo. Entonces vamos a proceder en este momento a llamar a lista, a hacer listado de asistencia, como siempre. Entonces ustedes deben activar el micrófono y contestar presentes para yo poder marcar la asistencia. Si de pronto alguno de ustedes, como le digo, no está en la clase, pues deberá solicitar y hacer todos los trámites respectivos para poder presentar el supletorio de esta actividad como tal. Me permiten entonces, voy a compartirles incluso la toma de asistencia para que ustedes puedan visualizar a quienes voy llamando y van contestando presente, por favor, con el micrófono abierto. Muy bien, empezamos entonces con Durley Silvana Agudelo Rendón. Presente, profe. Hola, Durley, gracias, Durley. Trata de actualizar tu botico de perfil por ti. Listo. Diego Okay. Alejandro González. Presente. Diego, gracias. Lucas Ateortúa, lo mismo Diego con tu foto, trata de actualizarlo. Lucas Ateortúa. Presente. Listo, Lucas, gracias. Cristian Esteban Avendaño Tavares. Profe, él tiene como que problemas con el internet, no sé, yo creo que le copió a usted. Ah, sí, totalmente. Pero entonces, bueno, le vas a comentar que obviamente le vamos a poner en asistencia. Yo le dije a él que debía hacer ese procedimiento de reporte a la universidad. ¿Listo? Omar Andrés Builes. Profe presente. Gracias, Omar. Mariana Cañas Ríos, me imagino que es Cañas, ¿cierto? Sí, profe, presente. La Mariana, trata por fin de actualizar tu fotico, ¿vale? Eliana Okay. Andrea Cardona Valencia. Presente, profe. Gracias, Eliana. Erika Marcela Ceballos. Presente, profe. Gracias, Erika. Dubimari Chavarría. Presente, profe. Diana Ciro. Presente, profe.
Evelyn, tú estuviste conmigo en otra materia, ¿cierto? Sí, señor, en contabilidad. Ah, es que no sé por qué. No se conocía la foto. No, la yo que la actualizaste hace poquito. Gladys, sí. Elena Correa. Presente, profe. Gracias, Gladys. Daniela Estrada. Presente. Dani, trata de actualizar tu botico también, porfa. Lady Lizeth Fernández. Presente, profe. Gracias, Lady. Judy Eliana Giraldo. Judy Eliana Giraldo. Bueno, Judy como que no está. María Camila Muñoz Moreno. María Camila Muñoz Moreno. No está tampoco María Camila. Bueno. Angélica María Pérez López. Hola, profe. Hola, Angélica. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted, profe? Bien, profe, para actualizar tu botico. Que lo interrumpa. La compañera María Camila dijo que intentó contestarle, pero que no le funciona el micrófono, que va a ingresar de nuevo. Listo, no hay problema. Entonces, ¿cómo es tu nombre? María Camila. Esto es María Camila. No, no, el tuyo. El mío, Karen Suárez. Bueno, Karen, tú me vas a colaborar entonces con algo. Vas a estar pendiente del chat y si a alguien le pasa lo mismo, tú me lo haces saber. ¿Listo? Ah, bueno, señor. Bueno, gracias. Eliana Pino Willis. Presente. Bueno, profe, por acá hay otra, profe, disculpe, por acá hay otra compañera que se llama Judy Elena Giraldo, pero que dice que sí está en la clase. Ah, ok. Y tampoco le funciona el micrófono. Vale, listo, no hay ningún problema. Entonces ahí ya le quité la inasistencia. Gracias, Eliana Pino. Liz Dari Quintero Monsalve. Liz Dari. Liz Dari. Bueno, vamos a ver si ahorita contesta en el chat. Dayana Restrepo Robledo. Presente, profe. Gracias, Dayana. Bueno. Saúl Alberto. Presente, profesor. ¿Qué más, Saúl? Más, profe, ¿cómo estás? Bien o no, ¿y qué le pasó pues a su foto y a la de Dayana? Pilas, colóqueme la botico ahí, una foto de ustedes. Bueno, Klingman de Jesús Rojas. Profe, Klingman es un compañerito de nosotros, él hoy tuvo que desplazarse hacia un pueblo de Antioquia para motivos pues de salud de los papás. Listo, entonces también me haces un favor, le tienes que decir a Klingman que haga todo el reporte para poder convalidar la nota, porque no va a tener nota hoy en la exposición. ¿Listo? Sandra Daniela Rubica Piel. Bueno, profe. Presente, profe. Gisette Daniela Ruiz Loaiza. Profe, yo. No. Presente. Gisette, tu fotico, no te olvides. Karen Daniela. Ya la puse, sino que no le, además que no le cargo. Claro, ahorita de pronto me carga ya. Listo, Gisette. Gracias. Karen Dayana Sánchez Lopera. Aquí, profe, aquí. Aquí, ¿dónde, Karen? Dígame, ¿dónde está? Presente. En Santa Rosa. Ah, qué rico comiendo pan de queso allá. No, delicioso. No, ojalá yo era plata para pan de queso. Me está muy lejos el tema, pero es a caminar. Ay, María, usted sí no, qué perecita, pero delicioso allá con ese frío rico. Y Santa Rosa es un pueblo muy bonito. Sí, sí, claro que sí, cuando quiera la orden. Ah, no, no me diga que yo soy más andariego, allá le llego, mija, espere, verá. Hágale, hágale. Es mi afición, pueblear, ir a salir a comer, a mecatear, y entonces obviamente Santa Rosa, arequipe, pan de queso y todo lo que tenga que ver. Bueno, Karen Alejandra Suárez. Profe, yo. Listo, Karen, gracias. Vamos a guardar por este lado. ¿Quién nos hizo falta? Melisa Valencia Rodas. Presente. Ok, bien. Germán Arturo Vélez Cortés. Profe, presente. ¿Qué más, Germán? ¿Cómo estás? Melisa, tu foto. Germán, ¿usted dónde está? ¿En qué parte del mundo está? Profe, aquí en Medellín. Ah, bueno. Jennifer Andrea Villado. Óigame, una pregunta. Jennifer, profe, presente. Gracias, Jennifer. Una pregunta, pues, como suelta. La compañera que vive en Santa Rosa, entonces, si tuviésemos tutorías presenciales, usted tiene que viajar cada sábado
a clase de 7, ¿y usted cómo haría? Eso sí, sí le da, que tiene que levantar a las 2 de la mañana. Sí, me levanto a las 3 de la mañana, salgo en el bus de las 4:40, que es el primero que sale, y llego a la universidad como a las 6:30 o 6. Ay, ya mi Dios. La felicito. Profe, hola. Hola, ¿quién me habla? Soy Liz. ¿Eres quién? Lo que pasa es que... ¿Quién eres? Soy Liz. Y está muy contenta. Lo que pasa es que el computador no me quiere funcionar. ¿Y entonces de dónde me está hablando? ¿De su celular? Sí, me tocó meterme en el celular. Bueno, listo. Voy a cambiarte una asistencia aquí. Liz, trata de cuadrarlo porque ahorita en el Spotify bueno, muy seguramente te vamos a hacer preguntitas y cosas. Repito, Klingman entonces quedó por fuera y Cristian Esteban, bueno, que fueron también los que me dijeron. Bueno, el resto todos creo que están aquí. Muchas gracias por responder. Ya, muchachos, yo soy malo para madrugar. Vea, cuando yo tengo clase de 7, a mí eso, mejor dicho, para mí es una tortura china, pero bueno, ¿qué vamos a hacer, cierto? Uno levantarse cuando está de noche, yo considero que eso es antihigiénico. Ay, mentira, no, qué mal ejemplo, ¿cierto? Pero bueno, vamos a empezar entonces con las exposiciones. Empezamos que los grupos 1 y 2, creo que 1, 2 y 3, eran encargados del capítulo 7, si no estoy mal, ¿cierto? No, el grupo 1 era el que estaba vacío, según tengo entendido. Entonces quedaron grupo 3 y 2, encargados del capítulo 7, ¿cierto? Estoy en lo cierto. Entonces empecemos con el equipo grupo 2. Todo suyo el escenario. Recuerden que vamos a tratar de que las exposiciones sean más o menos entre 8 o 10 minuticos. Tampoco pues vamos a decir que si nos pasamos unos minutos hay problema. Pero entonces bien hechas las exposiciones, tener cámara activada. Ustedes deciden si van a exponer todos. Todo suyo el escenario, grupo 2. ¿Aló? Profe, ya estoy vergando a compartir pantalla. Bueno, no te preocupes, tranquila. Vamos a mirar por aquí, yo quiero ir mirando quiénes son los equipos. Entonces, grupo 2, ahí no hay nadie. En el grupo 2 está... El grupo 2, María Camila, Angélica María, Klingman y Karen. Entonces, en este caso, solamente serían ustedes tres, ¿cierto? En el grupo 1. Sí, señor. Bueno, ya voy a presentar. ¿Sí se está viendo las diapositivas? Espérate un momentico. Sí, están bien bonitas, te cuento. ¡Ay, sí están genial y qué bien! Sí, profe. Bueno, ya voy a ponerme para que vean mi carita. Claro que sí. A ver, yo voy a poner acá. ¿Puedo hacer las dos al mismo tiempo? Sí me veo. Sí, sí, tú puedes. Ah, sí. Ahí está. Muy bien, Angélica. Listo. Bueno, chicos, a nosotros nos tocó el capítulo 7, que es Naturaleza de la Organización y Espíritu Emprendedor y Reingeniería. Nuestro grupo es María Camila, Karen, Klingman y mi persona, Angélica. ¿Listo? Uh-huh. Entonces, aquí sigue otra diapositivita. Entonces, acá están como los temas que nos tocó. Éramos dos grupos, que eran el 2 y el 3, y nos los repartimos. Entonces, nos repartimos pues, unos temas y ya ahorita el otro grupo lo va a exponer el que les tocó. Bueno, Angélica, una pregunta, no más por preguntarles. Señor. Como ustedes se organizaron en la distribución de los temas, ¿la presentación, el modelo de presentación es la misma o hubo cambio? No, profe, pues nos repartimos los temas y cada uno hizo sus diapositivas o lo que va a presentar para la exposición. Listo. Hubiera sido muy chévere, pero hubiera sido muy bacano que lograran alinearse y haber hecho una sola presentación, sería maravilloso, pero bueno, igual, no importa, todo está bien. Ah, bueno, está bien, profe. Bueno, entonces, acá ya les voy a colocar, entonces, acá están las pautas, voy a iniciar con grupo académico. Aquí de pronto, no sé si era el título, pero acá es como una introducción o una breve información del tema que se va a empezar a tratar. Ajá. Acá lo que vamos a iniciar a hablar es como las actividades o el cronograma que puede empezar a hacer una organización. O sea, que
son pautas que se deben tener en cuenta para realizar una información, una organización. Entonces, no necesariamente una empresa necesita una estructura organizacional o que sea informal o no. O sea, necesariamente para tener unas pautas lo puede tener cualquier persona, pues, o dependiente de una orquesta o una institución de fútbol, todo debe tener como una jerarquización y cumpliendo con el objetivo y unas ideas principales. Lo que quieren decir es como un criterio, como que cada cosa, o sea, sin importar que sea una empresa, necesita tener un orden, una planificación, porque todos quieren cumplir un objetivo en general. Entonces, por eso es importante todo esto de la estructura, de las organizaciones, la problemática, o sea, identificar todas esas pautas para poder sacar adelante una organización y cumplir, obviamente, con su meta y el objetivo. Listo. De acá, en esta otra, sigue que son la organización informal e informal. La organización formal es una organización formal estructurada intencional de funciones en una empresa formalmente organizada. ¿Qué quiere decir? Que cumplen como con esas pautas o esos criterios que necesitan para hacer una organización, como por ejemplo el organigrama, identificar cada puesto de trabajo, o sea, como más, como en su palabra lo indica, muy formal todo, o sea, con metas, objetivos, visión, saber cada cosa o cada ítem para realizar una organización, o sea, que cumpla formalmente con las pautas necesarias para organizar una hacer una organización, que contiene su director, pues el organigrama, que cada campo tenga o cumpla estructuralmente la organización. Ahora, informal, es como más que todo, bueno, acá les voy a leer un poquito esto, organización informal. Describe una organización informal como cualquier actividad personal conjunta sin un propósito común consciente. ¿Qué quiere decir? Es como más interpersonal, como que, bueno, un grupo de amigos decidimos formar una organización o organizar una empresa. Un grupo de amigos queremos hacer. Un día tomando café nos decidimos como, bueno, queremos formar una empresa, pero bueno, todos vamos a poner un capital, pero bueno, no vamos a poner qué organigrama, o sea, no vamos a seguir las pautas que deberían ser. Es como más que todo interpersonal, como que bueno, inicialmente simplemente se nos ocurrió la idea de hacer la organización, la empresa, pero no que vamos a cumplir. Obviamente todos tenemos un objetivo y queremos cumplir un objetivo cuando vamos a hacer un proyecto de esos o una organización, pero lo que queremos es como bueno, nos surgió la idea, pero entonces no vamos a hacerla tan formal, tan informal, como que objetivos, que la misión, que las metas, todo eso, o como hacer un organigrama de la empresa, como cumplir cada pauta de cada persona, que gerente, que el de finanzas, que el de, no sé, otro tipo, el de marketing, no sé, diferente, simplemente vamos a poner un capital, tomamos la decisión de hacer una organización y vamos a hacer como, pero no así como tan formalmente, como cumplir las pautas cada una de lo que debería ser una formal, que nos vamos a reunir, o muchas veces es como decían en el libro, que era una fábrica como de unas donas, entonces el señor ya tenía su fábrica, ya tenía como su jerarquización o el objetivo, y ya lo que hizo fue como implementar otras sedes, hacerla más formal, inventarle otros nombres para que le fuera productiva, pero el objetivo clave era como que se pudiera conocer formalmente. Bueno, y ya la informal... Te aporto sí. Un poquito entonces ahí, a ver. Ustedes, como ella bien lo ha venido diciendo, la estructura organizacional en una empresa o en una organización, valga ahí como la redundancia, ¿cierto? Porque ustedes saben que la empresa es un tipo especial de organización, pero no toda organización es empresa. Pero la estructura de esa organización es simplemente una, digamos, una definición de la conformación de esas, de los cargos, de las funciones y de las responsabilidades al interior de dicha organización. Pero no necesariamente esa estructura o esa forma organizacional de la empresa o de esa agrupación de personas ha de ser estructurada formalmente, ¿cierto? Porque en algunos casos, como los que Angélica mencionaba,
llámese un club de amigos o las señoras de la tercera edad o una congregación de monjitas o un club deportivo o la agrupación para jugar billar, en fin, no necesariamente va a tener esas funciones definidas, ¿cierto? En ese sentido es donde se habla de organizaciones informales, cuando no está definido a usted qué es lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, sino que al interior de ese grupo de personas eso se va desarrollando de forma espontánea. Obviamente esto es un riesgo, ¿cierto? Es un riesgo. Por eso las empresas y las organizaciones optan más bien por definir intencionalmente esa estructura que delimite cuáles son las funciones y las responsabilidades de cada una de las personas que están al interior, lo que no pasa en una organización informal, ¿cierto? Sino que, como lo describe ella misma aquí, y citando a Bernard, dice que una organización informal es cualquier actividad de personas que tengan un propósito común consciente, pero donde no se han definido específicamente cuáles son esas funciones. Ejemplo, usted me dirá, profe, ¿un equipo de fútbol será una organización formal o informal? ¿Qué dice Angélica? Profe, yo creo que es una organización más que todo, bueno, lo hacen más que todo, bueno, por deporte, pero yo creo que sería formal porque tiene que tener una estructura. Claramente definida. Tiene una estructura que usted o es arquero, o es defensa, o es delantero, o es volante de contención, o no sé qué, los que sepan de fútbol, pues no pueden. O sea, cada quien debe cumplir una función. Entonces eso sería una organización formal. Ahora, imagínese un equipo de fútbol donde no hubiese una organización, es decir, donde usted diga, vea, usted sí puede, tape, pero sí puede, lo que hacía imita. Sí. A los que les tocó, que se salía del arco y todo el mundo sufría porque ese man salía con el balón a jugar al delantero. Entonces, en un equipo de fútbol se hace indispensable que sea una organización formal porque hay unas funciones, unas responsabilidades, hay una estructura, tan es así que los que sepan de fútbol me podrán apoyar y corregir. Cuando el técnico crea en el tablero o en el papel toda la estructura o la técnica de juego de ellos, pues él simplemente va poniendo, vea, usted señor arquero va aquí, usted señor delantero va aquí, usted volante de contención va aquí, usted señor defensa va por aquí, los ubica y les dice cuál es su función, defender, cuál es su función, tapar, cuál es su función, crear jugadas, cuál es su función, meter goles. Exactamente. Entonces, antes hacen un cronograma y le delegan las funciones a cada persona. Exactamente, Angélica, porque voy de pronto a corregir un poquito, porque el hecho de que sea organización formal o informal no tiene nada que ver con la correspondencia con objetivos y metas. En ambas tienen que haber objetivos y metas, ¿cierto? Y en efecto las hay. Entonces no puedo decir que como la organización es informal es porque no está sujeta a ningún objetivo ni ninguna meta. No. Todas dos. Lo que los diferencia es esa intencionalidad en la definición de las estructuras. ¿Listo? Sí, profe, sí. Bueno. Yo específica decía, no es que no cumplen un objetivo, pero pues no tienen como tal la estructura. O sea, no como que tienen como, sí, obviamente vamos a formar, no, como se decía, profe, sí, no necesariamente tiene que ser empresa, sino que lo que hacen es, no tienen como delegadas las funciones, pero obviamente van con un objetivo cada una, sí. Bueno, okay. Les voy a compartir un videito para que lo vean. Pues es un minutico y es sobre este tema también. ¿Te aseguraste de compartirlo con audio? Sí. No lo estamos viendo. Ya lo voy a compartir. Por favor, me confirma si lo están viendo y si lo escuchan. Sí, total, lo vemos y lo escuchamos.
Bueno, ya les voy a seguir presentando la presentación. Este era el videíto, ahí especificaba cada una como tal. Como pues lo decía el profesor y les estaba diciendo, la informal no tiene como tal una estructura o una planificación, sino que todo es más espontáneo y con más rapidez. Y así. Bueno, aquí no tengo... Y en la informal todos hacen de todo, ¿cierto? No tenemos exactamente, no hay funciones, no hay responsabilidades, lo cual, como les digo, puede ser muy riesgoso, ¿cierto? Incluso yo estaba aquí pensando dónde uno puede ver una organización informal, son bastantes casas, pero supongamos, no sé si alguna vez ustedes participaron de los denominados bazares de barrio o hacíamos en el colegio bazares, ahí no hay una estructura, ¿cierto? Sin embargo, en el desarrollo de toda la actividad se van presentando líderes que van asumiendo voluntariamente funciones y responsabilidades porque se hace necesario. O sea, yo no concibo ningún tipo de organización o agrupación de personas en donde todos hagan de todo y nadie tenga la responsabilidad de nada. Eso sería un caos. Es verdad, y eso se ve mucho en los barrios, en las comunidades, porque a pesar de que es así informal, tienen un objetivo y como tal delegan, como se le llama, presidente de junta o cosas así. Entonces, a la final siempre delegan a una persona o tienen secretario, tesorero, o sea, y son cosas pequeñas. Sí. Totalmente, muy bien, sigue. Bueno, ahora les voy a seguir con la otra, que es división organizacional, el departamento. El término departamento se designa un área, una división o una unidad específica de organización, sobre la cual un gerente tiene autoridad para el desempeño de las actividades. En esas son como tal las funciones, o ahí sí se ve como cada parte. Aquí les voy a mostrar una imagen que es donde se ve mucho la división organizacional y como tal el departamento. Sino que cada vez que la comparto me toca volver a salirme de acá. ¿Pero por qué? ¿Qué tienes ahí en ese otro video? No es un video, profe. Es como las más comunes, como para explicarles cada uno qué hace la división como tal. Como las más comunes que se ven en las empresas y las funciones como pero, tal. Pero puedes decir simplemente que la división organizacional por departamento simplemente es esa división por áreas, que por lo general son áreas funcionales. Taylor hablaba de las áreas funcionales de la organización, que eran la comercial, la financiera, la contable, la productiva, la de recursos humanos, ¿cierto? Esas son como áreas. Entonces, las organizaciones cuando... Esa era lo que les iba a mostrar. Ah, bueno, tranquilo. Estoy adelantando entonces. Pico callado. No, sí, profe, sino que es como más fácil como para que la vean y les pueda decir que se dividen por áreas y... pues. Discúlpame, espontáneo. No, profe. Esto era lo que les estaba mostrando y lo que decía el profesor, que se dividen por áreas y obviamente por funciones. Esas son las más comunes que existen: dirección de la gerencia, finanzas, administración, ventas, marketing, gestión, control de gestión, producción y recursos humanos, compra. Esas son como las más comunes o las divisiones que pueden haber en una organización. Estas son. Por eso se las quería mostrar y pues para que la pudieran ver como más bien las divisiones. Incluso las más comunes pueden ser, pero no necesariamente serán las únicas, ¿cierto? Hay muchas organizaciones que pueden, a criterio de ellos, definir otras áreas, otros departamentos. Por ejemplo, una empresa puede definir como un área clave fundamental el área de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Entonces, esa también es, sería uno de los departamentos o una de las áreas. Aunque muchas empresas, digamos que tienen articulada el área de recursos humanos, el área de seguridad y salud, ¿cierto? Entonces, bueno, en fin, ya la empresa decide cuáles son las áreas y cuáles son las funciones en las que quiere agrupar esas personas, esas tareas, esas responsabilidades, a través de lo que tú mencionaste ahorita, Angélica, que era el organigrama. Sí, señor, eso lo pueden hacer a través del organigrama y puede ser, obviamente, dependiendo de la empresa, como lo quiera definir. Es un ejemplo. No sé si de pronto estoy errónea, profe, me puede decir. Como la universidad, ¿no ve que la universidad son como por bloques? Bueno, la ciencia, que la psicología, o sea, como que cada,
delegan sus funciones y delimitan como sus departamentos. Como que, bueno, tú vas a entrar a la organización y te ubicas en tal parte, ahí está la función de no sé, necesitas a marketing, a recursos humanos, y entre esas pueden salir más. Por ejemplo, como usted decía, profe, en recursos humanos pueden poner ahí también la de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso es como qué tal lo define una empresa, lo define la empresa como quiera delimitar los departamentos, claro. Totalmente, eso lo define la empresa. Sí. Exactamente. Bueno, ya le voy a dar paso a mi compañera, que como nos repartimos los temitas, entonces ya se lo voy a pasar a ella. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta o me quieren hacer alguna sugerencia. Chicos, no, las sugerencias ahorita al final, por el momento. Ah, bueno, vamos a... dale. Bueno, perfecto. ¿Quién sigue? Bueno, profe, sigo yo, pero todavía no veo la presentación. Ustedes ya la están viendo. No, estamos viendo lo mismo que nos proyectó Angélica. Recuerda activar tu cámara, Karen, para que te podamos ver. Sí, señor. Angélica va a seguir presentando, ¿o presento yo entonces? No, presenta tú, Jack, para que tú tengas el dominio de la... Ah, bueno, ya te la estaba presentando, entonces la quito. Bueno, como quieras, no hay problema, como quieras, como ustedes quieran. No, dejémoslo así entonces. Karen, ah, bueno, me puede ir diciendo... Bueno, ahora, profesor y compañero... Listo. Vamos a proceder a hablar entonces sobre la división, bueno, sobre los niveles organizacionales y la gestión administrativa. Como tal, todos sabemos que el propósito de organizar es hacer como servir como cooperación. Bueno, los niveles organizacionales existen según la cantidad de colaboradores que estén en una organización. Es decir, todos sabemos que en una empresa pequeña el gerente tiene el alcance para ser como el líder de todos sus compañeros, de todas las personas que él tiene a cargo. Cuando una empresa ya pasa a tener muchos más colaboradores, se hace mucho más difícil, pues el gerente no va a tener como ese alcance de ir a todos los lugares de la organización y de... hacer la gestión como debe ser, con las políticas, con los objetivos de comunicar algún aviso importante o algún nuevo proceso. ¿Sí me hago entender hasta el momento? Bueno, ahora vamos a pasar, sí, listo. Ahora vamos a pasar a hablar sobre las ventajas y desventajas que traen estos niveles organizacionales, ya que tenemos dos. Tenemos el ámbito estrecho, que es cuando ya las empresas tienen sus dependencias o independencias como tal, que es el área de recursos humanos, su área de seguridad y salud del trabajo, o tienen su área de mercadeo, de marketing, el área de calidad, de contabilidad, que no son como tal personitas, sino ya son grupos, porque ya la organización es mucho más grande. Entre estas tenemos algunas ventajas y desventajas, como les contaba. Entre las ventajas tenemos supervisión estrecha, y es que ya el gerente, por ejemplo, cuando es solito, no va a tener el mismo tiempo con cada dependencia de ir y sentarse, mirar cómo va a hacer un seguimiento como tal. Entonces, ahí ya los delegados que tiene su gerente, que son los líderes en las áreas, van a tener como un contacto más estrecho con sus compañeros, y así tener como el trabajo mucho con mejor calidad. Tenemos un control estricto, pues teniendo en cuenta que nuestro líder, por así decirlo, siempre va a estar enterado de cómo va nuestro proceso, cómo va nuestro trabajo, si está funcionando de la mejor manera y la mejor forma. Y bien, tenemos comunicación. Karen, un momentico para que nos aclares un poquito, antes de estar desarrollando las ventajas y las desventajas de una organización con lo que tú denominas ámbitos estrechos, ¿tú me podrías repetir qué quiere decir una organización de ámbitos estrechos? ¿Me puedes repetir eso, por favor? Sí, los ámbitos estrechos se dan, bueno, en una organización con ámbitos estrechos se da porque es una organización mucho más grande. O sea, tenemos el gerente y se delega, bueno, se empiezan a desglosar como las jerarquías. Tenemos el gerente, el subgerente, luego tenemos los líderes de las áreas y los líderes de las áreas con su respectivo equipo de trabajo. Por ejemplo, del gerente sale el responsable de seguridad en el trabajo, y el responsable de seguridad en el trabajo tiene a su cargo los auxiliares del sistema de, bueno, de seguridad en el trabajo. ¿Sí me hago entender? Sí, ya. Esos son los ámbitos estrechos, cuando la comunicación es estrecha con mis líderes, y no como, por ejemplo, más abierta, si es solamente el gerente quien tiene contacto, o bueno, el ámbito estrecho con todos, que no sería estrecho, sería abierto. ¿Sí me hago entender? Así es, sí. Sí, profe, si estoy en lo correcto, o de pronto queda alguna duda.
No, está bien, está bien. Sí, está bien. Sino que quería que les explicaras o les aclararas nuevamente a los compañeros eso. ¿Qué quiere decir una organización estrecha o amplia? Porque la estrechez, digamos, así podemos llamarla, se hace evidente precisamente cuando las relaciones de autoridad que se establecen en esa estructura están demasiado detalladas. Es decir, cuando, como lo planteaba Mintzberg, cuando la organización es muy burocrática, es decir, cuando hay muchos cargos, que los cargos tienen a su vez la supervisión de otras personas y estas a su vez la supervisión de otras. Es decir, cuando yo tengo el jefe de mi jefe, de mi jefe, de mi jefe, es cuando se refiere a organizaciones burocráticas o con ámbitos estrechos. Que esto puede tener ventajas, como la compañera lo dice aquí, porque yo, si yo tengo un jefe que me está respirando aquí en la nuca, pues va a haber una supervisión muy estrecha, muy detallada, va a haber una posibilidad de que tenga un control sobre mí, o si yo soy el jefe, sobre mis subordinados, va a haber posibilidad de que la comunicación entre mi jefe y yo se desarrollen de muy, muy rápidamente, ¿cierto? Pero también hay otras desventajas, y es, por ejemplo, costos. Si yo tengo muchos niveles jerárquicos al interior de la empresa, pues se van a generar costos. Muchos niveles administrativos, por ejemplo, un botón uniminuto es una cosa gigante burocrática porque está el jefe del jefe, del director, del coordinador, de yo no sé dónde. Yo no, entonces, todo se vuelve, las decisiones se vuelven paquidérmicas, se vuelven, digamos, lentas. Las autorizaciones se demoran en venir. Usted va a hacer, por ejemplo, para usted hacer una novedad de su nota, ¿usted a quién se la reporta? Al docente. ¿El docente a quién le hace la solicitud? Al analista. El analista le pasa la solicitud a la directora se lo pasa al analista de admisiones, el analista de admisiones la pasa a la directora de admisiones y registro, el admisiones y registro tiene que mandar a Bogotá una solicitud para que le abran el periodo académico en este sistema banner. Bueno, mejor dicho, y ahí van como 5, 7 u 8 personas, y eso es así para todo. Entonces, esa es una de las desventajas de organizaciones que tienen, que son tan burocráticas, que están tan detalladamente las líneas y los hilos de autoridad y de funciones, pero eso pasa en las organizaciones grandes. En un minuto, ustedes saben, la universidad más grande del país, la más grande, la única que está por encima de un minuto es el SENA, en cantidad de estudiantes. Entonces eso requiere una estructura administrativa, funcional y de autoridad gigante, grandísima, que permita pues que es una cosa de este tamaño funcione. Sí, señor. Profe, bueno, usted mencionó las desventajas del ámbito estrecho. ¿Vuelvo y las explico nuevamente o ya seguimos? Claro, vuelven, cuéntenme sobre eso, claro que sí. Bueno, usted las mencionó todas, yo dije como ya. No, bueno, dentro de las organizaciones con ámbitos estrechos también tenemos las desventajas, que son altos costos por numerosos niveles. Es decir, no es lo mismo tener una empresa con 10 colaboradores, una personita de contabilidad, una persona de seguridad y salud del trabajo, una persona de recursos humanos, y pagarle a estas tres personas que tener una empresa mucho más grande, donde tenemos tres personas, perdón, tres personas en recursos humanos, cuatro personas en seguridad y salud del trabajo, y otras tres personas en contabilidad. Es decir, son muchas más personas a las cuales les debemos asumir como su salario. ¿Sí me hago entender ahí? Por eso se dan los costos por los numerosos niveles, pues, como de población colaboradora en las organizaciones. Muchos niveles administrativos, entonces se va a dificultar mucho más la comunicación, lo que decía el profesor, en muchos casos los procesos se van a ver un poco atrasados, porque entonces yo le paso el correo a mi líder a su líder, y el líder al gerente, y el gerente ya lo estudia con el subgerente, y así sucesivamente. Otra de las desventajas es que los supervisores tienen que involucrarse en exceso en el trabajo de sus colaboradores. Entonces, como Karen, ¿tienen que involucrarse en qué? Es que te perdimos ahí el audio un poquito, vuelve a repetir. ¿Desde dónde? Desde donde estabas diciendo que tienen que involucrarse en, ahí te perdí. Ah, bueno, los supervisores deben involucrarse mucho en el trabajo de sus colaboradores con el fin de hacer que el mismo funcione de la manera adecuada. Entonces, eso ya es una desventaja porque puede entorpecer la labor del colaborador. Teniendo en cuenta, pues, todos los límites. Si una persona, si un líder, por ejemplo, lo hace, o un supervisor, lo hace de una forma adecuada, que no sea como que el colaborador se sienta o tenga que
o está en la necesidad como de estar a la defensiva porque ya su líder va a estar preguntándole excesivamente por su trabajo, está bien, pero si ya es en exceso, como dicen, esa desventaja, que es prácticamente todo el tiempo o es día tras día, ya eso empieza a generar como choques o estrés en el colaborador. Ahora vamos a la organización con ámbitos amplios, que es la siguiente diapositiva. También en este tipo de organización tenemos ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas tenemos que los supervisores están obligados a delegar. Entonces, si es solamente un gerente, el líder de todas las áreas, él es el obligado a llegar con la información a todas las dependencias, o bueno, a todos sus colaboradores, a hablar con ellos, comunicarles sus políticas, sus objetivos, sus nuevos procesos, sus nuevas tareas, comunicarles y estar como en esa constante o realizar sus reuniones para verificar cómo va todo. Entonces, esto es una ventaja. Establecer políticas claras. Al ser un ámbito amplio, debe ser mucho más claro y mucho más preciso en sus políticas, con el fin de que pueda llegar de la forma adecuada a todos sus colaboradores y así no generar como dudas, porque pues si no tenemos como quien esté como aclarándome todo el tiempo qué son las políticas o qué quiere decir una política, el gerente no va a poder estar haciéndolo porque solamente una persona pues quien está a cargo de todos. Dentro de las desventajas tenemos el riesgo de que el supervisor pierda el control, pues como es solamente una persona, su tiempo se puede ver afectado, que yo solamente tengo tiempo para una dependencia, que no puedo para un área o una persona o un colaborador, que no puedo asistir a todas las reuniones, además de que una empresa pues se compone de muchísimas cosas y aunque sean poquitos, pues las responsabilidades son muchas, pero el control se puede perder fácilmente por eso, porque solamente el gerente o esa persona quien debe estar a cargo de todos. Los supervisores son sobrecargados de trabajos que impiden la toma de decisiones, claro, como son más pocas personas, deben asumir en su totalidad la complejidad de su labor, y no tienen como a quién delegarle sus responsabilidades, es decir, si somos tres personas en seguridad en el trabajo, yo me encargo de esto, tú de esto y tú de esto, no. Como yo soy solamente una personita, yo soy quien debo asumir el cargo y debo responder como tal a toda la actividad del cargo. Continuamos con la siguiente diapositiva. Bueno, ahora continuamos entonces con los factores que determinan un ámbito efectivo. Aquí queremos hablar es como más de la comunicación. Aquí también tenemos aquí también se habla de ámbitos estrechos y ámbitos amplios, pero con tiempos dedicados subordinados. Es decir, voy a hablar como tal de tres ítems, porque dentro del documento nos hablan de muchos y si me pusiera a explicar todos, se nos alargaría mucho la presentación y la exposición como tal. En uno de ellos nos hablan de poco o ninguna capacitación de subordinados, entonces esto viene siendo como una desventaja, porque si contratamos a mucho personal, no vamos a tener tiempo para estar capacitando a uno, al otro, y al otro, y al otro. Y así los colaboradores no van a estar en su totalidad preparados para desarrollar su labor o ejercerla. También vamos a hablar de los objetivos y estándares no verificables. Entonces es cuando decimos, vamos a cumplir con unas políticas, unos objetivos, pero no se realiza como tal un indicador de si está funcionando o no, o de si estos objetivos y estos estándares se están cumpliendo o no. Otro, reuniones ineficaces, se realizan muchas reuniones en este ámbito estrecho como tal, pero a la vez no son como eficaces porque no están dando ningún resultado, como son muchas áreas, muchas dependencias, se realizan reuniones con el fin de verificar un proceso, cómo está avanzando, si está dando resultado o no, pero a la hora de la verdad no estamos verificando si es eficaz y si podemos continuar con él o no. Dentro de los ámbitos amplios también tenemos otros muchos subítems y nos hablan de la delegación clara de tareas bien definidas. Este es un punto a favor, entonces es donde decimos, bueno, como somos más poquitas personas, todos tenemos claro qué es lo que estamos o cuál es nuestro rol dentro de la organización, dentro de la empresa, qué debemos hacer, cuáles son nuestras funciones y nuestras responsabilidades. Otra de estas es interacción efectiva entre el superior y sus subordinados. Subordinados aquí, como para que lo relacionemos un poquito más, es como las personas que tenemos a cargo o auxiliares. Entonces, como tengo personas a cargo, nuestra comunicación va a ser mucho mejor y va a ser constante, porque como yo soy la persona responsable y el proceso es de todos, necesitamos estar verificando y comunicándonos para que el proceso dé un mejor resultado y que todos vayamos como en la misma sintonía, por así decirlo.
y otros son tareas sencillas. Como somos muchas personas, perdón la redundancia y que lo repita tanto, pero cuando hay una empresa mucho más grande y mucho más amplia, somos muchas personas en un solo proceso. Entonces, las tareas que me asignen son más sencillas porque yo soy la encargada, por ejemplo, en área de seguridad en el trabajo, de realizar los informes anuales de uso de elementos de protección personal y pausas activas, ya que mis otros compañeros, que también hacen parte de esta dependencia, están encargados de otras áreas. Aquí termina entonces este tema. Continuamos con el siguiente. Bueno, y le doy paso a mi compañera para que continúe con este tema. No sé si tengan alguna duda hasta el momento sobre lo que acabo de explicar. Si el profesor quiera de pronto realizar alguna intervención. No, por el momento no, pero vamos a tratar de agilizar un poquito. Yo sé que los temas eran bastante extensos, yo soy consciente de eso, pero vamos a tratar de irnos a lo fundamental, listo, a lo más importante para que podamos avanzar, porque mire que vamos en el primer equipo y ya van a ser las dos. Sí, señor. Bueno, buenas tardes, mi nombre es María Capila, yo voy a continuar pues con el tema que sigue. Sigue el ambiente organizacional para el espíritu del intraemprendedor y el emprendedor. ¿Me confirma si me escuchan? Perfectamente, María Camila. Este se basa en la esencia del espíritu emprendedor. El espíritu emprendedor se basa en la creación, la orientación de oportunidades y en la innovación, sea de nuevas oportunidades o mejoras en ideas pues, que ya se encuentren en el mercado y desean pues, realizar una innovación para que sea más apetecida en esto. Continúo con la otra diapositiva, por favor, Angélica. Bueno, aquí el intraemprendedor y el emprendedor, un ejemplo de la persona intraemprendedora dentro de la organización es el gerente, porque el gerente puede crear nuevas ideas, innova en los procesos, con tal de que los procesos sean más productivos y genera también ideas que sean más apetecidas en el mercado. Este también apoya las ideas de sus subalternos con el fin de que su productividad sea más efectiva. La innovación y el espíritu emprendedor, como les indicaba pues, en la diapositiva anterior, el espíritu emprendedor se enfoca más que todo en la creación de nuevas oportunidades, de nuevas ideas. Tratan de buscar una idea que sea apetecida en el mercado o una idea que, en la cual se haya una necesidad de crear esa idea o esa innovación. Bueno, María Camila, algo por aportar ahí. Miren. O sea, cuando nosotros nos referimos a la palabra emprendedor o emprendimiento, pues siempre tenemos en mente la generación de nuevas unidades de negocio, ¿cierto? Y eso, de alguna manera, pues es cierto. El emprendedor es el que genera nuevas unidades de negocio, nueva empresa. ¿Listo? Sin embargo, me parece también importante aclarar un poquito lo del intraemprendimiento, que el intraemprendedor es un emprendedor al interior de la empresa. A partir de la innovación, la creatividad, la transformación. Ahora, no necesariamente, María Camila, podemos decir que el intraemprendedor tendrá que ser el gerente, ¿cierto? Yo puedo ser desde cualquier cargo, ser un intraemprendedor en la empresa. Si yo hago el aseo de la empresa, yo puedo ser intraemprendedor, yo puedo generar creatividad e innovación en mi cargo, en mi función. Todo obviamente apuntando a lo que sería como tal el desarrollo y el alcance de los objetivos de la organización. Pero eso es bien importante aclararlo. El emprendimiento y el intraemprendimiento van de la mano. Si bien uno es más específicamente relacionado con la generación de ideas de negocio nuevas, el intraemprendimiento es relacionado con la implementación de creatividad e innovación en mi tarea. Es decir, usted en su empresa, María Camila, donde trabaja, puede convertirse en una intraemprendedora, gestionando nuevas ideas creativas, innovadoras, en beneficio de la empresa. ¿Listo? Sí, señor. Sino que yo quería pues, un ejemplo de que pues, una persona en la organización, ¿quién sería un intraemprendedor? Pero los intraemprendedores puede ser cualquier persona independiente de su cargo, ¿cierto? Ok. Pero para ser un emprendedor dentro de la organización también se debe contar pues, con el aval de la estructura, o sea, de la persona la cual pues, en estos momentos puede ser el gerente, el cual puede apoyar esa idea, pues, esa idea
con el fin de mejorar sus procesos o que le genere mayor productividad en su negocio. Total. Muy bien, continúa. Entonces, por favor. Ángel, por favor, me pasa. Se va a almorzar. Angélico, se está almorzando ya, ¿no, mija? No, profe, es que yo no sé por qué. Bueno. Le doy paso a mi compañera Karen, que ella va a socializar los problemas con los niveles organizacionales. Bueno, muy brevemente, Karen, muy breve, muy breve. Que llevamos mucho tiempo. Bueno, profe, lo voy a hacer lo más breve posible. Igualmente, ese tema de los problemas con los niveles organizacionales va muy de la mano con lo que ya explicamos anteriormente. Todos, bueno, se escucha mucho decir entre las organizaciones que dicen que entre más definidas se encuentren las áreas, va a ser mucho más efectiva la comunicación entre los departamentos, y eso no es del todo cierto porque los niveles son costos teniendo en cuenta el costo de personal no operativo. Eso va de la mano con lo que les contaba ahorita, que entre más personas tengamos una organización, van a ser mayores los costos, pues porque debemos asumir el salario de todas estas personas. Pero además de eso, vamos a tener muchas personas en el área administrativa que no van a estar produciendo y no va a ser como un costo operativo. También tenemos en segundo lugar los niveles que complican la comunicación, pues entre más tenga, o sea, entre más personal, más complicado va a ser llegar una comunicación, un objetivo, una política o un nuevo proceso a toda esta a todo este montón de gente pues que forme ya parte de la organización. Y en el tercer lugar tenemos muchos departamentos y niveles que complican la planeación y control ser subdividido a niveles inferiores. Entonces, si tenemos una política o si tenemos un plan nuevo, una planeación a la cual le queremos hacer un control, va a ser mucho más complicado porque tenemos que comunicárselo al el siguiente líder, y así va a ser mucho más difícil pues también como el control, verificar si en todos los lugares, en todas las dependencias está logrando el resultado que queríamos. Entonces, esos son algunos de los problemas que se presentan con todos los niveles organizacionales y más que todo en las empresas con un mayor número de población colaboradora. Este es como tal el tema. La siguiente. Bueno, Angélica. Bueno, continuamos con la ingeniería de la organización. Según Hammer y Champik, que es una referencia que sale pues del documento, este es un pensamiento en el que el personal rediseña los procesos o realiza una mejora en los procesos para que estos sean más productivos, con el fin pues de innovar este proceso y que este cuente con una mayor calidad. Este cuenta con unos aspectos de la reingeniería. Repensar los fundamentos, eso hace referencia a cómo podemos pensar en la mejora de ese proceso. El rediseño radical de los procesos, este hace énfasis en la idea de que tenemos que materializar para mejorar este proceso. Los resultados importantes, en este se verifican los resultados cuando ya materializamos la idea de la mejora del proceso. Y el último son los procesos de la empresa, que acá es donde se realiza un análisis de la efectividad de esa materialización de la idea que teníamos de mejora del proceso. Listo, muchachas. Yo creo que podemos dejar ya también ahí. Ya el tema de la reingeniería, pues es un tema que incluso lo van a desarrollar ustedes posteriormente en el curso de gerencia estratégica. ¿Listo? Muy bien el equipo. Me parece una buena exposición. Se nos extendió un poquito, pero igual yo tengo responsabilidad en ello porque yo era el que estaba casi interrumpiendo y participando. Pero excelente. Me gustó la diapositiva, la herramienta que utilizaron, el discurso. Excelente. Muy bien. Los felicito. Vamos entonces al siguiente equipo, por favor, el grupo 3. Gracias. Listo, profe. Yo voy a hacer la que voy a presentar. Entonces, porfa, Angélica, deja de compartir pantalla para yo poder compartir. Espérate un momento, ¿quién está hablando? Ah, bueno, listo. Karen Dayana Sánchez. Bien. Comparte tu pantalla y todo tuyo. Muy bien. Ah, bueno, yo creo que el equipo 2 se merece una muy buena calificación. Vamos a ponerle un 4.7. Muy bien, excelente. Vamos entonces a ver si este equipo lo supera, el 3. Ánimo pues, Karen.
No, listo, bueno, ya está viendo mi pantalla. Ahí está ya compartiendo, no sé si ya les da. Deja de compartir y vuelve a compartir nuevamente, a ver, porque yo te sigo viendo a ti. Ay, sí, ya, Karen Dayan. Listo, ya dejé. Listo, voy a volver a presentar porque lo había retirado. Listo, ya ahí estoy compartiendo. Bueno, entonces nuestra parte, pues como de la exposición del capítulo 7, es como un resumen de lo que ya las compañeras dijeron y unas preguntitas que nos estaban haciendo referente como a lo que estábamos viendo en el capítulo 7 y cómo podíamos como indagarnos en ese proceso. Entonces nosotros tenemos acá como el resumen, ¿cierto? Todo. Entonces empezamos con unos conceptos básicos. Esos conceptos básicos son departamento, que el departamento entonces es una división de la organización general, una unidad organizativa menor dentro de las organizaciones, como les decían por las demás compañeras ahorita, y que tienen diferentes funciones a cargo. Nos hablaban de una organización formal, que la organización formal entonces se fija por escrito y tiene entonces en concreto unas normas y unas reglas que le indican a cada miembro de la organización qué es lo que tiene que hacer. Y esa tiene definido como un líder, un gerente o una persona encargada de todas las otras personas. La organización informal no se especifica entonces en ningún documento, era algo así como lo que decía la compañera, de que se armaba entonces como por ser compañeros, por tener diferentes relaciones de amistad, también decía que era por competencia o por antagonismo y que se daba con un trabajo en equipo y de interacción social, no tenía pues como definido ningún tipo de reglas. Hablábamos de funciones organizacionales, que entonces era la estructura o la forma de funcionamiento que adopta una empresa para cumplir diferentes objetivos o metas que se han trazado. El espíritu empresarial e intempresional, entonces eran personas que desarrollan nuevas ideas, era lo que hablaba entonces la otra compañera de lo del emprendimiento y la innovación, pero al interior entonces de la organización. Era entonces con ideas que son apoyadas dentro de la misma organización y se desarrollan entonces dentro del mismo ambiente laboral. Tenemos el concepto de reingeniería, que entonces es un enfoque administrativo que consiste en gestionar los procesos en lugar de las funciones. Entonces esto es más bien como enmarcarse como en una solita actividad, se enmarca en todo el proceso administrativo o en todo el proceso operativo y se mejora o se rediseñan esos procesos para tener un proceso de mejora continua. La efectividad tiene un cumplimiento de los objetivos trazados dentro de una organización y tiene entonces unos resultados obtenidos. En el ámbito de la administración, entonces es un rol de la administración donde se indica dónde se puede crear o modificar algo dentro de la organización. Y ya lo que era organizar, que era preparar una cosa teniendo en cuenta todos los detalles requeridos para alcanzar un buen desarrollo. ¿Vamos bien hasta ahí? Excelente. Listo, la organización entonces se divide en dos, en la formal y la informal. La formal es la que tiene una estructura intencional de funciones, que es la que está pues como estructurada, ¿cierto? Y la informal es una red de relaciones personales y sociales que surgen de manera espontánea. Y entonces dos ámbitos de control de la administración, que era el amplio y el estrecho, que nos lo compartieron pues como un poquito ya más, más específico. Yo lo voy a hacer aquí un poquito más general, que el amplio son pocos niveles organizacionales y el estrecho son muchos niveles organizacionales. Y ya entonces ya conocemos las ventajas y desventajas que tiene cada uno. En el documento también nos hablaba de 6 pasos para formar como una organización o para organizar. Acá los definimos en 3, así como nos lo puso el documento, que los primeros pueden ser formular metas como objetivos, políticas y planes de apoyo. Entonces, estipular eso que voy a hacer para entonces saber cómo, cuál es el plan o el proyecto que yo voy a estipular. Entonces, identificar, clasificar y agrupar las actividades. Entonces, esas actividades que yo ya tengo planeadas y esas políticas, las voy a identificar y las voy a poner en grupitos para empezarlas a desarrollar. La tercera sería delegar y coordinar actividades, definir los líderes y brindar la información. Entonces, ya cuando tengo planeado toda la estructura, lo que voy a hacer es coger esas actividades y voy a empezar a delegar un responsable para tener entonces en cuenta quién va a ser el responsable de eso y a quién le debo entregar entonces como los resultados que voy a tener. Brindar la información amplia y específica para poder saber entonces cómo lo voy a tratar. Ya entonces seguimos en la parte de analizar. Perdón que por acá me faltó una cosita. Me voy a devolver.
es importante que en este ámbito de del control de la administración habían 7 partes que eran como importantes para lograr la eficiencia. Esas 7 partes son el nivel de capacitación de los subordinados, la claridad en la delegación de la autoridad, el empleo de estándares objetivos, la adaptación al cambio, la efectividad de las técnicas de comunicación, las relaciones interpersonales y el nivel en que se ubica dentro de la organización. Para poder ser eficientes en la organización es importante tener personas capacitadas y tener personas que tengan como esa comunicación, porque si no hay comunicación, entonces podemos caer en el error de que varias personas hagamos como el mismo tema. Entonces la idea es tener un rol bastante importante en la comunicación. Listo, entonces acá en el para analizar era como, la primera pregunta era cómo los puestos de una organización deben ser ocupados por personas y una organización efectiva depende de ellas. A menudo se dice que la mejor organización surge cuando un gerente contrata personas adecuadas y les permite trabajar a su manera. Nosotros concluimos en el equipo que estábamos totalmente de acuerdo: cuando un gerente se siente seguro del personal que tiene a su cargo, va a tener mayor grado de confianza entre ambas partes. Cuando se contratan personas con conocimientos en las labores a desempeñar, se tiene una mayor efectividad en el proceso, se optimiza el tiempo, permitiendo alcanzar indicadores y se generan mejores ingresos. De igual manera, es importante dotar al personal contratado de las herramientas necesarias para cumplir con las labores y no ocasionar coaccionar sus ideas, darle un norte y usarlas para beneficiar a la organización. Karen, este texto es de ustedes, esta respuesta que estás mostrando. O sea, lo redactaron ustedes. Sí, nosotros redactamos las respuestas. Ok. Una organización formal a menudo se considera un sistema de comunicación, ¿lo es y de qué manera? Las organizaciones con una gestión administrativa bien definida se constituyen de un organigrama de diversos peldaños, donde en cada uno de ellos se distribuye la información y así viaja por cada una de las dependencias, siendo correspondida y alimentada por cada una de ellas. Teniendo en cuenta esto, las organizaciones sí son consideradas un sistema de comunicación donde se cumplen de diversas maneras el ciclo de la misma para que la comunicación sea eficaz y efectiva. Tiene personas encargadas de las labores que concretan en un diálogo efectivo. Acá nos hablaba de que debíamos elaborar un diagrama y de qué manera ayuda o entorpece el organigrama establecido dentro de la organización. El definir un organigrama dentro de la compañía da claridad a la estructura organizacional, acelera la toma de decisiones y facilita el manejo documental, clarifica la comunicación dentro de la organización. Además de la autoridad, define la autoridad. Uh-huh. Sí. Otra de las preguntas era que con la misma empresa, pues como que habíamos desarrollado lo anterior, nos imagináramos que la empresa era informal, entonces eso que podía ocasionar, ¿cierto? Entonces consideramos que la organización, al ser informal, entorpece sus labores y sus resultados. En un caso hipotético sobre investigación de un accidente laboral, la coordinación financiera no tiene la misma capacidad para resolver este tipo de casos. Siendo de igual manera, en caso de recurrir un presupuesto anual o informe contable, la dirección de talento humano no cuenta con los recursos o capacitación para hacerlo de manera adecuada, influyendo de esta manera negativa en el norte de la organización. Excelente respuesta, sí. Cuando llegue a ser gerente, ¿qué criterios favorecerá para determinar su ámbito de gestión administrativa? Entonces, personalmente, tendríamos organizaciones formales, lo que nos permitiría optimizar el tiempo de las personas en las diferentes áreas. Consideramos que un buen liderazgo y el integrar personas capacitadas en la organización para que ésta sea más competitiva a nivel, pues, del mercado. Sin duda, una organización formal sería nuestra primera opción para así lograr los objetivos de la compañía y cumplir con nuestra misión. Nos decía también que le hiciéramos como una entrevista a un gerente. Esta parte de la entrevista la hizo nuestro compañero Cristian Avendaño. Él se la hizo pues como a este señor Juan Guillermo Campo. Es el coordinador administrativo. Cristian es el que no está, ¿cierto? Uh-huh, Cristian es el que no está. Entonces, el aporte lo pasa y nos dice que entonces el coordinador administrativo de la orden religiosa, cuenta con 2 subordinados. La pregunta era que cuántos subordinados tenía a cargo y que cómo era el proceso que ellos tenían dentro de la organización para tener como ese organigrama. Entonces, él respondió que tenía 2 subordinados a cargo, que era el auxiliar de inventarios y el auxiliar administrativo de control ambiental.
y que decía que en efecto... Tan poquitas personas a cargo tiene un coordinador administrativo en esa organización, muy poquiticas. Sí, él tenía pues como solamente esos dos. Y que en efecto es diferente la cantidad de empleados que se tiene en la cima como en la base, ya que a medida que el organigrama fluye, o sea, él tenía como otras personas, pero como tal subordinados directos eran esas dos personitas. Ya que a medida que el organigrama fluye hacia abajo, más, hay más ramas, ¿cierto? De esas ramas se desprenden más responsabilidades en cada cargo y por ende cada uno supervisará a su personal y rendirá cuentas a quien se encuentra en la cima del organigrama. El tener en nuestro organigrama las funciones bien definidas nos permite tener un control organizacional más completo y una adecuada supervisión del personal, asegurando así el cabal cumplimiento de las funciones y demás que sean asignadas en cada departamento. Muy bien. Nos hablaba también en una parte de un éxito o de un emprendimiento innovador que había sido muy importante en el desarrollo de la historia y son los post-it de 3M o los plegables o las hojitas plegables que uno consigue que, tienen como, que son como memitos que uno pone en la oficina o en las notas del cuaderno. Entonces, son estos que están acá, nosotros conseguimos entonces varias imagencitas. Y lo que nos decía era que investigáramos esa parte de ese desarrollo, cómo había sido. Entonces, desde 1980 se creó un engrudo, que ese engrudo nació como bajo las compañías minera y manufacturera de Minnesota, que tuvo pues como un engrudo que estaba tratando de hacer para unos aviones, ¿cierto? El pegamento entonces era para que se adhiriera como al proceso, pero que tuviera entonces como cierta capacidad de desprenderse después. Entonces acá dice que el adhesivo era lo suficientemente fuerte para mantenerse dentro de la hoja de papel, pero que no la debilitaba o no la rasgaba. Entonces desde ahí empezaron como a crear entonces los colores y el primer color que salió fue el amarillo. A 2020, años después de la salida de la venta, pues como estos cositos, las etiquetas autoadhesivas removibles de color amarillo canario son asimismo un recordatorio de que la transpiración puede ser tan importante como la inspiración a la hora de llevar una idea al mundo real. Entonces esto fue como un proyecto que empezó en una pequeña parte de 3M y ya pues al 2020 todavía sigue posicionada y todavía sigue teniendo pues como un rol importante dentro de la comunidad. Muy bien. Y ya lo último era lo del caso internacional 7.1, que es expandir una empresa de capital de riesgo desde Silicon Valley hasta Bangalore, no sé cómo se dice la palabra. Era entonces lo del caso internacional, es un capital de riesgo con alto potencial de crecimiento, es unas conexiones que se hacen desde diferentes países y ellos apoyan ideas emprendedoras, inyectan capital y están como pendientes de esas ideas y esas ideas que nuevas cosas pueden traer. Entonces la interconexión permite varias oportunidades y nuevos talentos. La inversión de riesgo es un negocio de mucho contacto que requiere frecuente interacción entre las personas que es el capitalista y el emprendedor, y el capital de riesgo es un tipo de inversión privada en negocios nuevos con alto potencial de crecimiento. Entonces ellos están como en varias partes del mundo, donde más han invertido es en Asia, Indonesia y Estados Unidos, que es donde más tienen pues como el capital o donde más tienen como personas emprendedoras y es donde más han estado apoyando. Nos hacían otras preguntas para analizar, son ¿qué otros desafíos gerenciales ve usted para una empresa de capital de riesgo en Estados Unidos que quiere establecer operaciones en India? ¿Qué tipo de estructura organizacional utiliza DraperFix en sus oficinas? Y esa es la estructura más apropiada, porque indique al menos una empresa en India que se haya levantado con capital de riesgo, describa su negocio y estime su probabilidad de éxito a largo plazo. Examine los antecedentes del equipo indio de administración, era una partecita que nos ponía ahí, y qué experiencia y capacidades tienen que les hacen excepcionalmente capaces para dirigir una empresa del capital de riesgo. Acá están las respuestas. A la primera, entonces, no conocer las necesidades y gustos de estas personas, ya que vienen de otro país donde las culturas, necesidades y gustos varían mucho. Así también, no conocer en qué lugares puede haber más flujo de personas, posibles consumidores de los productos o tecnologías que se van a ofrecer.
tipo de estructura entonces utilizan? Su estructura es formal, siendo la más apropiada para desarrollar sus funciones formalmente. Utiliza un tipo de organización que se basa en invertir en empresas situadas geográficamente cerca de su propia ubicación para mantener sus estrechas relaciones. Transfiere funciones tradicionales a las unidades separadas que se interconectan con pequeñas unidades coordinadas. Consideramos que sí es apropiada en este caso, ya que ha logrado obtener tecnologías de punta y talento humano capacitado en diferentes áreas, y esto ha sido beneficioso para la compañía. Nos decía que identificaron una compañía en India, y la compañía que identificamos es la empresa Madura Garments, que es una de las mayores fabricantes de ropa en India. Entonces se ha fortalecido como gracias pues a este proyecto del caso internacional 7.1. Entonces van desde la primera moda, entonces de la calidad, y tienen probabilidades de alto éxito a largo plazo, ya que con sus diferentes estilos y alta calidad de prendas cada día, innova para ayudar a conseguir un éxito deseado. Y nos decía que examináramos los antecedentes. Entonces el equipo indio de administración de Diaper Fixture son emprendedores con una visión más clara, se adaptan al trabajo de los demás con facilidad, se tratan de la mejor manera como les gustaría ser tratados y siempre tienen una actitud de resolución de problemas, tienen una comunicación honesta, todo esto permite y los hace capaces para dirigirse una empresa de capital de riesgo. Nosotros consideramos que es importante. Ok, bien, excelente exposición, excelente expositora, muy buena la presentación, interactiva, también me acusaron genial y sí viste que había mucho que decir, aunque eran únicamente preguntas que me escribiste, creo que fuiste tú que hacían con las preguntas, ¿no? Igual mira todo lo interesante que salió, esos casos prácticos fueron muy, muy, muy bien desarrolladitos, me parece que aportan bastante. No, felicitaciones, me encantó la exposición y tú eres excelente expositora, te cuento, trata de bajarle un triciclo a la lectura y de ser más conversadita, porque uno puede ir mezclando, leyendo y conversando y comentando y se puede hacer mucho más, digamos, eficiente el tiempo. Y para que lo tengan en cuenta, es muy, muy interesante siempre compartir algún tipo de material audiovisual, por ejemplo, el equipo anterior compartió un videito, eso es muy, muy importante, para que lo tengan por ahí y lo vayan metiendo, pero no, excelente. Creo que, bueno, solamente me quedó de pronto faltando algo en relación, hubiera sido muy interesante que esta, en la entrevista que le aplicaron al administrativo, en este caso de los padres Escolapios, creo que fue, si no estoy mal, del Calazán, hubiesen querido como ampliar un poquito, mostrar algún tipo de imagen en relación a la entrevista que se hizo, mirar de pronto cómo está ubicado ese cargo dentro de la estructura organizacional de esa empresa, de esa institución educativa y mostrar y ubicarlo a él, dónde está el coordinador administrativo para que lo pudiéramos ver. Pero bueno, no, excelente. Okay. 4-8, excelente trabajo, muy bien. Listo, profe. Listo, Karen. ¿Quién sigue? ¿Equipo, número, grupo? Sí, que sigue el grupo. Si no estoy mal, esperen, yo reviso. Profe, hola. Seguimos el grupo 4. Grupo 4, exactamente. ¿Qué te dicen con el capítulo siguiente? Pero es que no encuentro dónde voy a escribir. Pero bueno, grupo 4. Sí, señor, seguimos con el capítulo 8. Perfecto. Grupo 4, capítulo 8, la primera parte, menos que se la distribuyeron también. Muy bien. ¿Tu nombre eres? ¿Tú eres? Gladys Correa. Ay, perdón, no te vi por aquí. Listo, Gladys, perfecto. Te vemos muy bien, te escuchamos muy bien, todo tuyo. Profe, estoy compartiendo pantalla. Sí, pero estás compartiendo la videoconferencia, es decir, la... Ahí sí, estructura organizada de la organización. Ah, sí, sí, perfecto, muy bien. Bueno, profe, a mi equipo le corresponde el tema de la departamentalización, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, creamos acá la presentación de Geniali. Tenemos acá... los temas que vamos a exponer. Iniciamos con, siempre son amplios, profe, quiero como hacer en todo el repaso de todos los temas, tenemos varias diapositivas, voy a ser como muy breve para
por efectos de tiempo, pero realmente sí fue un trabajo que quedó bastante extenso. Bueno, listo. Bueno, entonces empezamos con la departamentalización empresarial. Inicio con introducción. Acá tengo un videito, profe, que lo quiero colocar. Es un minutico nada más para no leer pues como todo el contexto que elaboramos. ¿Se escucha, profe, el video? Sí, perfecto. ¿Esta video lo hicieron ustedes? Sí, señor. Ah, no, el video no, lo subimos al... Bueno, colócale un poquito de volumen porque está, se escucha muy fácil. Bueno, entonces continuamos. La departamentalización es un medio para organizar las actividades de la empresa con el fin de facilitar la consecución de sus objetivos y consiste en la coordinación, combinación y o agrupación adecuada de las actividades necesarias para la organización en departamentos específicos. Departamentalización por funciones permite agrupar y organizar las actividades desde las funciones en una empresa y allí se refleja lo que esta hace típicamente. Tenemos por acá las funciones, como tal producir. Producir es crear utilidad o agregar utilidad a un producto o servicio. Vender. Encontrar usuarios, pacientes, clientes, estudiantes o demás miembros que estén de acuerdo en aceptar el proceso o servicio a un precio o costo.
vamos con financiar. Financiar es reunir, cobrar, ahorrar y gastar eficazmente los fondos. Más allá de las definiciones, Claudia y Brandlais, pues básicamente lo que pretende la estructuración por funciones es eso, agrupar las actividades según funciones. Hablábamos ahorita, creo que con la compañera del primer grupo, esas funciones van a variar. Taylor enunciaba unas funciones que eran precisamente las de producción, las de contabilidad, las comerciales, las de servicio, en fin. Esas funciones simplemente son, las agrupa la organización de acuerdo a sus características, condiciones, necesidades. Entonces, esa departamentalización por funciones es la que agrupa esas actividades al interior de esas funciones básicas. ¿Listo? Bien, sí, vamos. Señor. Bueno, continuamos con la estructura de la organización. En ocasiones, estas áreas funcionales no aparecen en el organigrama, porque no existe una terminología generalmente aceptada. Los términos pueden variar, ya que a menudo las actividades básicas difieren importancia. Claro, sí. Se trata de disminuir la lectura de las diapositivas. Sí. Échanos el cuento, cuéntanos la historia, bien chévere, yo sé que tú la tienes clara y entonces nos la vas a echar así bien bacana para que no tengamos que escucharla. Bueno, acá tenemos la estructura de la organización. Tenemos una gerencia y los diferentes departamentos, los cuales se encargan como de agrupar cada función y entregar un resultado al interior de la compañía, de las compañías. Eso, así, bien. Bueno, sí. Yo soy también del grupo, voy a aportar algo, qué pena. Con respecto, Gladys, cierra ahí la pestañita, por favor, un segundito. Sí, dale. Entonces, con respecto a estas áreas funcionales que muchas veces no aparecen en el organigrama, por ejemplo, el primer caso tenemos porque no existe una jerarquía, una terminología generalmente aceptada. Esto se da porque, digamos, una empresa de manufactura puede tener términos de producción, de ventas y de finanzas, mientras que, digamos, una mayorista se va a interesar más como por comprar, por... también vender y también va a tener pues como sus finanzas. Asimismo, digamos que en los términos pueden variar, ya que a menudo las actividades básicas difieren en importancia. Es como, por ejemplo, los hospitales no tienen, digamos, departamentos de ventas, y si nos vamos a una iglesia, pues pueden que no tengan departamentos de producción. No quiere decir que no se lleven a cabo esas actividades, sino que como las ramas de estos están como más enfocadas en otros asuntos. Exacto. Y así mismo. Totalmente cierto. Muy oportuna tu intervención, muy clara, concisa, me gusta tu discurso, lo que estás hablando. Mira que no estás leyendo, estás haciéndolo, contándonos algo y me parece importante, claro que sí. Muy bien, te felicito. Bueno. Y asimismo, el tercer punto dice, porque intencionalmente se haya elegido otros métodos de departamentalización. Como hay varios métodos de departamentalización, está por territorio, por productos, por clientes, etcétera. Entonces, cada empresa puede elegir porque, ¿cómo lo digo? O sea, como por qué modo organizarse. Exactamente, muy bien. Exactamente, entonces ahí también puede pues como variar debido a los métodos de departamentalización que haya escogido cualquier empresa. Claro que sí. Venga, se me olvidaba decirles algo, o sea, estas posiciones se van a evaluar también la semana entrante durante la clase en un quiz flash. ¿Listo? O sea, son 5 preguntas y selección múltiple con única respuesta y ya las vamos a aplicar la semana entrante. Obviamente las preguntas salen de las presentaciones que están haciendo cada uno de los equipos. ¿Listo? Muy bien, Gladys, ¿continúa o Gisela, la que quiera? Gisela, continúo con la presentación y tú das la información adicional. Dale. Sí, bueno, entonces vamos en la departamentalización por funciones. Como ventajas, es un reflejo lógico de las funciones, se conserva tanto la autoridad. No leas, Gladys, cuéntanos.
realmente en este punto solo colocamos ventajas y desventajas, que sería como una relación de lo que se refleja pues en esa parte de las funciones. Daniela, de pronto me puedes complementar ahí en el resumen que hicimos esta semana. Gladys, a ver, apropíense de lo que usted tiene que exponer, que yo sé que ustedes lo prepararon mucho. Mira, piensa en algo, dime tú, ¿qué ventajas crees que tiene hacer una estructura organizacional a partir de las funciones? No, pero déjala donde estaba la diapositiva, sí, ya, para que ella nos cuente, Gladys, ¿qué crees que qué ventajas puede tener? Pues mira, una de ellas, Gladys, es que como están organizadas por funciones, entonces el organigrama o la estructura refleja cuáles son las actividades o funciones que tiene cada uno de los cargos. O sea, yo con mirar la estructura ya me estoy dando una idea o haciendo una idea de cuáles pueden ser mis funciones si estoy en tal o cual departamento. Está claramente definida las líneas de autoridad, porque eso es lo que permite hacer un organigrama, que se definan líneas de autoridad. ¿Quién depende de quién? ¿Hasta dónde llega mi autoridad? Y obviamente, en términos que se pueden establecer mecanismos de control desde arriba hacia abajo, porque siempre, digamos, los de arriba son los que van a estar ejerciendo el control sobre los que están en ese organigrama o en ese organigrama en la parte de abajo. Entonces, mira que son ventajas. Ahora, háblame de desventajas que puedan tener. ¿Qué desventajas pueden haber en esa departamentalización por funciones? Las desventajas. Sí. Se resta importancia en objetivos de la empresa. El punto de vista del personal se especializa en el exceso, se sobrelimita, se produce una coordinación entre funciones. La responsabilidad de las utilidades se concentra exclusivamente en la cima. Bueno, Gladys, hagamos algo entonces. Léela y me la explicas. ¿Qué quiere decir que se resta importancia a los objetivos generales de la empresa? ¿Por qué consideras que eso, según el autor Harold Kunz, es una desventaja de la departamentalización por funciones? ¿Cómo así? Se resta importancia en los objetivos generales de la empresa porque de pronto se queda como en un solo departamento y no se generaliza en toda la compañía. Entonces, ahí se va como generando esa desventaja. Bueno, puede ser, sí. O sea, se van especificando objetivos ya no por, digamos, por empresa como tal, sino que se van llevando y considerando objetivos incluso más importantes los de cada departamento. Eso es válido. Listo, muy bien. El otro, el punto de vista del personal clave se especializa en exceso y se limita. ¿Qué quiere decir eso? El personal, o sea, hay como una capacitación, pero solo en una de las áreas. Ajá, entonces uno se especializa tanto que ya después para ustedes, para sacarla desde el área de recursos humanos es muy difícil porque usted ya se especializó en esa área, entonces ya no es capaz de trabajar en el área de atención al cliente, comercial, eso es una desventaja. La otra, se reduce la coordinación entre funciones. ¿Por qué consideras que una departamentalización por funciones reduce la coordinación entre funciones? Precisamente porque es muy reducido, ya las funciones están muy limitadas solo al área, entonces ya queda una coordinación. Exacto, se limitan tanto las funciones al área y empiezan a presentar dificultades de articulación entre el área financiera, el área comercial, el área logística. Ok, muy bien. Después, sí. La responsabilidad de las utilidades se concentra exclusivamente en la cima. Es decir, el personal tiende a identificarse más con su departamento que con la empresa. Y eso pasa mucho, ¿sí o no? A nosotros nos olvida que estamos trabajando en el minuto y de alguna manera yo no trabajo en el minuto, sino trabajo en la Facultad de Salud. Y a mí me importa más de la facultad que la misma universidad. Hay lenta adaptación a cambios, claro, cuando usted se especializa mucho, cuando se queda todo encerrado en sus funciones específicas de su departamento, pues cuando hay cambios eso es un caos y eso les cuesta a las personas y se limita el desarrollo de agentes generales, o sea, se especifica. Ese es el gran problema de la departamentalización por funciones, la especialidad. La especialización que se va generando en términos de mis competencias y habilidades. Si ves, Gladys, lo que yo quiero, que tú nos cuentes la historia así, contadita, mira que la tenés clara. Te falta despegar en la exposición, hágale pues. Bueno, entonces continuamos.
departamentalización por territorios. Acá tenemos la estructura la estructura consiste en la agrupación de actividades, pero de acuerdo a territorios, entonces se genera una coordinación, pero por sectores. O sea, hay diferentes empresas que conforman la estructura, como colocamos aquí el organigrama, zona centro, zona norte, y cada una se dirige con un gerente independiente. Obviamente, ni minuto tiene. Sí. Rectoría Bogotá, Rectoría Llano, Rectoría Antioquia de Cafetero, entonces se distribuyen por territorio. Suficiente ilustración, vámonos para la otra. Bueno, aquí vas a hablar de ventajas de la departamentalización por territorio. Entonces, de una vez, cuéntame tú, ¿cuáles son las ventajas y las posibles desventajas de esa departamentalización por territorios? Bueno, en esta sucede lo mismo del punto anterior, porque se centraliza como el nivel de responsabilidad en cada sector, en cada zona, y se genera como toda una estructura interna en cada territorio. Sin embargo, tenemos como una coordinación desde las oficinas centrales. Entonces, en ese primer punto, la responsabilidad se queda como en cada departamento, en cada zona, siendo dirigidas por una oficina central. Da importancia al mercado y a los problemas locales, esa nos quiere decir porque nos centramos más en el territorio como tal, o sea, estamos más en contacto con los problemas y la solución de la zona que se está administrando. Mejora la coordinación de una región, pues hace parte como de ese conocimiento y de ese manejo de la información interna, que tiene más acercamiento con la región como tal. Bueno, listo, Gladys. Y Gisette, ¿tú me podrías decir qué desventajas tiene la departamentalización por territorio? Sí, profe. Gladys, pasa por favor la diapositiva. Entonces, como las desventajas están, pues que de pronto se requieren más personas capacitadas en la gerencia. Eso quiere decir, pues como cada zona tiene como sus problemas, cada zona es diferente, no es lo mismo, digamos, trabajar aquí en Medellín que, por ejemplo, trabajar en Bogotá, o de pronto el mercado puede ser más amplio en una zona que en otra. También tiende a ser difícil la conservación de los servicios financieros. Y dificulta la alta gerencia. ¿Por qué? Porque tiende a ser más difícil conservación de los principales servicios financieros. ¿Qué tiene que ver la consecución de servicios financieros con una departamentalización por geográfica, por territorio? Pues pienso que depende como mucho de la zona geográfica donde esté ubicado pues el sector, por lo que decía ahorita. Digamos, ahí dice que requiere como más personal de ventas o de compras en la región. No me queda muy claro eso. ¿Quién más del equipo pudiera aclararnos eso? Porque dice que la desventaja por departamentalizar por territorio es... está la que se hace difícil conseguir servicios financieros u otros servicios. También puede ser, digamos, por el tipo de alianzas que tengan en los sectores, ¿no? Sí, pero explíquenme en general, o sea, traten de generalizar por qué la departamentalización tiene esa desventaja. No sé, no se me ocurre porque, a ver, si yo, digámoslo así, pienso yo y lo interpreto, si la empresa está departamentalizada por territorios, casi que cada uno de los territorios se va constituyendo en una empresa o una rama, una ramificación casi que independiente de las demás. Y a ella solita, a esa rama, por ejemplo, refiriéndonos a Uniminuto, Antioquia y Cafetero, a ella sola, a esta institución, le tocaría entonces conseguir y adquirir y hacerse a esos servicios, tanto financieros como de personal, de compras, en fin. Entonces eso puede generar
generar ciertas dificultades, aunque no lo vería yo muy claro porque, pues obviamente, ¿qué tiene de limitante que Uniminuto Seccional Antioquia tenga unos servicios financieros distintos a Uniminuto Bogotá o a Uniminuto Llanos Orientales o Cali, en fin, no sé? Entonces, no sé, de pronto ahí para que lo... Profe, de pronto ese lo enfocamos más porque como se trabaja de una manera independiente en cada territorio, no, ahí de pronto la zona centro tiene mucho más recursos y más facilidades, bueno, que la zona norte. Eso sí puede ser una buena explicación, o sea, el tema de la disponibilidad de recursos que hayan en la región donde esté, eso sí puede ser, por ahí sí le creo, Gladys, está bien. Porque ahora vámonos, por ejemplo, a ver, Uniminuto tiene un sede en el Bagre. Pues yo no creo que en el Bagre ellos tengan la disponibilidad de acceder a servicios financieros y de recursos como los tiene aquí en Bello, ¿cierto? Pues eso sería una buena explicación. Listo, Clavis, ahí sí me quedó claro. Bueno, continuamos entonces con Daniela, nos continúa acá con departamentalización por clientes. Daniela. Sí, bueno, entonces en esta departamentalización por clientes, las compañías buscan más como ofrecerles esos servicios a los clientes por zonas, así como se puede ver acá, pues como en este mapa conceptual, está, por ejemplo, el departamento femenino, el departamento masculino, el departamento infantil, y esas áreas se van... distribuyendo así como, por ejemplo, ahí el departamento femenino, entonces está la sección de... Ah, bueno, voy a compartir pantalla que Gladys me la quitó. Gladys, ¿qué le pasó? Bueno, entonces está, por ejemplo, la sección de perfumería, la sección de ropa interior. Esto también puede ser como mucho más llamativo. Digamos que esto lo podemos ver en una empresa como El Éxito. Uno va al Éxito y entonces allá todo está clasificado como por zona, ¿cierto? Entonces está la zona de ropa femenina, de masculino, de niños, y así, esto hace como más llamativo y hace que sea más fácil para el cliente como de encontrar lo que quiere. Total, diga, un ejemplo de una empresa de este tipo es la Daewoo. La Daewoo llegó a producir desde carros, motores para carros, que creo que todavía hay por ahí unos cuantos vehículos marca Daewoo aquí en Colombia, produce electrodomésticos, produce, ¿qué más es que he visto yo? Bueno, entonces imagínense la departamentalización de ellos puede ser por departamento de vehículos, el departamento de electrodomésticos, el departamento o la LG, por ejemplo, que tiene electrodomésticos, tiene televisores, tiene celulares, entonces habrán esos tipos de departamentos por líneas de productos o por ventas. Perfecto, continúen. Profe, espérame un segundito que yo voy a compartir para tener el dominio de la presentación. Tranquila, tranquila. Ahí están viendo. Está cargando, listo, Daniela, ya. Estamos viendo. Ya sí se ve. Sí. Bueno, entonces acá pues tenemos lo que yo acabé de explicar. Bueno, entonces entre las ventajas está lo que yo acabo de decir ahorita, que pues alienta como a las necesidades de los clientes porque se enfoca como en eso, de que ellos se encuentren como lo que están buscando en una sola área y no todo esté distribuido en diferentes partes. Da a los clientes la sensación de que tiene un proveedor comprensivo, que lo mismo, por ejemplo, sería muy incómodo yo ir a buscar, digamos, al Éxito algo para un regalo para un hombre y tenerme que desplazar por diferentes partes porque, digamos, la perfumería o la ropa interior o las camisas de hombres están regadas por diferentes sitios. Bueno, y las desventajas... tenemos las demás actividades de la organización pueden volverse secundarias o accesorias. Y también pueden descuidar los objetivos de la organización, como la eficiencia y la productividad, o sacrificarlos como para satisfacer las necesidades del cliente.
Bueno, ahora tenemos una departamentalización por producto que se usa para favorecer la agrupación de una empresa según sus productos o líneas. Esto se utiliza mucho, digamos, en las empresas grandes con líneas de producción múltiples. Acá tenemos, pues, como un ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola tiene la línea del Valle de las Coca-Colas y también tiene una línea de test que se llama Fusti. Entonces, ellos lo que hacen es, como cada línea de productos, dividirla y ahí, pues, un gerente se encarga de sacar adelante esa línea y todo lo que compete con esa línea como para hacer más fácil su proceso. Entonces, en las empresas no industriales, la departamentalización por servicios, hay una diferencia y es que en estas se prestan servicios en lugar de productos. No sé si me hice entender. No, repítenos eso porque no lo entendí. Bueno, entonces, en las empresas que no son industriales, digamos, digamos el Éxito y una agencia de viajes, ¿cierto? Entonces, en el Éxito ofrecen productos, pero en una agencia de viajes ofrecen servicios. Entonces, esa es como la diferencia, que en una, digamos, en una agencia de viajes, pues, en vez de por productos, se van ahí como por servicios, entonces digamos por servicios hoteleros, por servicios de parques, por servicios de guías, ahí sí fui como más clara. Sí, total, total, sino que no sé por qué no te había entendido al inicio, pero sí está totalmente claro. Bueno, entonces los gerentes de muchas de las grandes empresas diversificadas agrupan los puestos con base a los productos que se llevan a cabo en la empresa, que fue lo que yo pues acabo de decir. Y todos estos puestos están relacionados con la producción y la venta de un producto. Entonces ellos se encargan como de todo el funcionamiento de esa línea, de llevar a cabo las metas de venta, de producción, de distribución, etcétera. Bueno, entonces, las ventajas es que pues está dirigida toda la atención y los esfuerzos a esa misma línea de productos. También facilita el uso del capital, de las instalaciones y de las habilidades y permite el crecimiento y la diversidad de los productos y servicios. Y como desventajas, entonces se requiere como más personas con capacidad de gerencia general, porque esa persona que esté gerenciando, pues, debe saber dirigir muy bien su área, porque es como pues, la cabeza central de todo el proceso. Listo. Bueno, ahora está la organización matricial. La esencia de la organización matricial casi siempre es la combinación de modelos de departamentalización funcionales y de proyectos en una misma estructura organizacional. Entonces, hay algunas empresas que, por ejemplo, se dedican a la construcción, digamos, para hacer un puente, primero tienen que hacer como un proyecto, entonces ellos deben de estar como unidos en el proceso. Asimismo, por ejemplo, una industria aeroespacial, pues estos son como ejemplos, que entonces primero deben diseñar, hacer todo el proyecto para poder luego lanzar, por ejemplo, un satélite meteorológico. Y acá tenemos un último ejemplo que es, digamos, de marketing. Una compañía publicitaria, pues primero tiene que hacer como la proyección de la publicidad que va a realizar, de cómo, o sea, de cómo se puede ver mejor, más llamativo para los clientes. Y ahí sí, después ya entonces pasa a la etapa funcional, que es donde ya se publica y se lleva a cabo, pues, como toda la materialización del proyecto. No sé si fui clara. Sí, básicamente la organización matricial o por proyectos es eso, es que la organización no está, digamos, estructurada por funciones, sino por proyectos que se desarrollan al interior de la empresa. Entonces, pues no sé, imagínese, por ejemplo, la NASA. La NASA tendrá múltiples proyectos al interior de la organización y cada proyecto como tal viene siendo considerada como una organización independiente casi, que tiene su propio gerente, su propio personal operativo, su propio centro de costos, sus propios recursos. Entonces, esas estructuras matriciales lo que hacen es simplemente reflejar, digamos, la interrelación entre esos proyectos al interior, que se presentan al interior de una organización. Listo. Giselle, ¿algo más de tu equipo?
Dejamos hasta ahí. Ok, listo. Sí, porque todavía faltan algunos temas. ¿Qué faltaría, Giselle? Bueno, aquí tenemos como la cómo puede ser efectiva esa administración matricial si se siguen pues como diferentes directrices. Está definir, hay que definir bien los objetivos del proyecto y definir los costos, los controles de costos, tiempo y calidad para que se pueda pues realizar de una buena forma. También aclarar las funciones que cada miembro del proyecto tiene que realizar. Está también asegurar la participación, que sea pues basada como en conocimientos y en información y no solamente en el rango que tenga pues esa persona. Incluso dice, hay algo por aclarar, o por aclarar no, por hacer énfasis ahí, y es que las empresas o las organizaciones que tienen una estructura matricial o por proyectos permiten que las personas incluso participen en varios proyectos. O sea, yo no tengo que estar casado con un solo proyecto, como ahorita de pronto lo mencionaba Gladys, en una de las desventajas de la estructura funcional. Yo en los departamentos, pues yo soy del departamento de finanzas y punto, y yo no me muevo del de finanzas. En cambio, cuando la organización es matricial, que por proyectos, pues yo puedo ser, Giselle puede estar en el proyecto de lanzamiento de un nuevo producto y en el proyecto de investigación de mercados de tal cosa, y Gladys puede pertenecer a uno, dos y tres proyectos, y esto pues también facilita como la movilidad y evita esos problemas de especialización o especialidad que mencionaba ahorita Gladys. Listo, Giselle, continúo. Exacto. También entonces está, por ejemplo, el equilibrio del poder y la autoridad de ambos gerentes, tanto de la de los funcionales como de proyectos, que tengan pues como identificado bien qué es lo que va a hacer y que no uno se recargue el trabajo sobre el otro. Está la selección, que es también tener pues como un seleccionar una persona, un gerente, que actúe como líder en el proyecto para facilitar como sacar adelante ese proyecto y cumplir con esos objetivos que se plantearon. Es muy importante resaltar el compromiso con la organización y el desarrollo de equipos, porque pues en esta organización se trabaja mucho en equipo entre estas dos áreas que se han mencionado. Y también es muy importante recompensar equitativamente a los gerentes y a los miembros del equipo. Bueno, también por acá tenemos entonces las unidades estratégicas de negocio. Es muy utilizado por empresas bien diferenciadas y establecidas como unidades en una compañía más grande para asegurar que ciertos productos o líneas de productos se promuevan. Entonces, para considerarse una unidad estratégica de negocio, debe cumplirse con ciertos criterios específicos, que es tener su propia misión, debe ser distinta de otras unidades de ese equipo, tener grupos competidores definidos, administrar sus propios recursos en áreas claves y tener un tamaño adecuado, que no sea ni muy grande ni muy pequeño. Bueno, acá tenemos pues como los beneficios de las unidades estratégicas de negocio, que el principal beneficio es utilizar una organización y asegurarse de que el producto no se perderá en una compañía grande. También conserva pues como la atención de un gerente y de su personal con la tarea de dirigir y promover un producto o líneas de productos. Entre los problemas tenemos que la asignación de los recursos de una unidad estratégica puede conducir a una baja inversión en el enfoque del negocio central, que beneficien a toda la organización, o también puede que los gerentes de algunas unidades estratégicas no estén dispuestos como a compartir su personal que tiene mucho talento, sino que más bien lo oculten para que esas otras compañías pues como que no se beneficien de ello. Ok, listo, Giselle, vamos a dejar ya entonces lo de tu equipo por aquí. Listo, en general, pues yo entiendo que es un tema bastante extenso, eso no es la responsabilidad de ustedes. Yo veo que abarcaron pues todos los temas, estuvo muy bien. Gladys, tienes que tenerte más confianza al exponer. Yo sé que tú participaste activamente de la,
de la creación de la presentación, de los conceptos. Entonces, como a nivel de sugerencia, trata de primero, digamos, organizar la idea que tú quieres transmitir para que te apoyes con la presentación y puedas simplemente contar la historia y hacer un poquito más flexible, más amena la presentación. Veo que la compañera Daniela tiene muy buen dominio del discurso, de su exposición. La presentación está muy bien elaborada, veo que le dedicaron tiempo. Entonces, yo pienso que en este proceso estamos. Obviamente hay cosas por mejorar, como siempre, pero yo pienso que se merecen una muy buena calificación también por el momento. Vamos a ponerles un 4.5 al equipo número 4. ¿Listo? Entonces, muy bien, compañeras. Ahora vamos para el grupo número 5, que también continúan con el grupo, con el capítulo 8. Yo les voy a pedir, obviamente, a los equipos que faltan, que vamos a tratar de hacer muy sucintos y apuntar a los conceptos más importantes para que nos alcance el tiempo, porque ya son más de las 3 y todavía faltan otros 4 equipos, creo. Entonces, para que por favor nos colaboren. ¿Listo? Entonces, grupo número 5. Hola, bueno. Hola, yo, ¿cómo estás? Muy bien, usted. Bien, gracias. Trata que no te oí tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Eliana. Eliana, listo. ¿Usted qué, del capítulo 8, qué tema nos vas a compartir hoy? Bueno, ya espéreme, profe, que aquí estoy tratando de compartir pantalla. ¿Tú dónde vives, Eliana? En La Ceja. Ahí se nota. Veo tu habitación y me da envidia. Sí, este es el recinto de esta mujer. Ah, no, qué envidia, ¿no? Sí, ahí están viendo la presentación. Sí, señora. Listo. Entonces, nosotros vamos a exponer la segunda parte. Aquí tenemos pues como varios conceptos, algunas preguntas y algunas investigaciones pues que tenía el libro. Entonces vamos a empezar. Listo, muy bien, empiezo entonces. Bueno, acá tenemos un índice y estas son pues como todas las los ítems que nosotros vamos a manejar. Entonces empezamos con Organización Sin Fronteras. Aquí en la Organización Sin Fronteras lo que básicamente se pretende pues como identificar o dar a conocer es la idea de que las empresas no tienen pues como un límite específico, sino que lo que deben hacer pues como las empresas es generar estrategias que les ayuden, estrategias de otras empresas, de otros países, de otros departamentos que les ayuden a mejorar las estrategias propias o a mejorarlas, ¿cierto? O a crear unas nuevas ideas de estrategias. Entonces, eso es lo que nos define pues como la Organización Sin Fronteras. Compartir pues como esas ideas de otras empresas, otros grupos empresariales y poder fomentar pues como las propias. Acabamos con un segundo concepto, que es la organización del modelo de departamentalización. Aquí también básicamente lo que se da a conocer es como la distribución de todas esas estrategias internamente que ayudan pues como a los jefes de área a controlar las tareas que realizan pues como los trabajadores dentro de las empresas. Esto también es como para lograr esas estrategias que nos den a conocer como el enfoque de la necesidad del cliente, que nos ayuden también a conocer cuál es el producto que yo más vendo en el mercado o cómo está el mercado, cómo está pues como esas ventas dentro del mercado o dentro del producto o servicio que yo estoy manejando. También nos dice que no existe un modelo de departamentalización específico o aplicable a las organizaciones, sino que todo depende es de la necesidad o de la situación independiente de cada una de las empresas, porque todas las empresas son diferentes y por ende tienen que manejar pues como una estrategia específica de acuerdo al mercado o al enfoque o a la situación que tenga esa empresa o que esté enfrentando pues como en el momento. Sí, eso es muy importante, Eliana, porque la decisión de que puede tomar una empresa de cómo hacer o tener su estructura
depende de muchas cosas, depende de la actividad, depende del sector, depende del tipo de cliente, de la ubicación, del tipo de producto, del servicio, del contexto económico, en fin. Es una decisión que se tiene que tomar en función de eso. Esa precisión estuvo muy interesante. Exacto, y ese es el modelo de departamentalización, o sea, y definirlo depende es como de todas esas cosas que tiene cada una de las empresas, porque como por ser diferentes, pues todo tiene que funcionar diferente, ¿cierto? Aquí había algo muy interesante que era una perspectiva empresarial, que es una entrevista que le hicieron a la doctora Clara Tao, que es dueña o directora de la empresa Tragón. En Estados Unidos. Esta empresa se encarga pues como de investigar mercados y apoyar a las empresas en la creación de esas estrategias de acuerdo pues como al mercado. Esta persona decía que, pues en la entrevista, decía que muchas de las empresas lo que hacía era generar como controversia o generar competencia y que eso no estaba bien visto, que porque al generar buenas estrategias o tener estrategias de otras empresas y otros países, ayudaban pues como a las propias estrategias de la empresa, valga la redundancia, como a crecer, ¿cierto? Y a incrementar pues como todas esas ventas y esos servicios que cada una de las empresas ofrecían. Entonces, esta era como la apreciación que decía esta persona en esa entrevista que le hicieron. También acá es importante definir que el modelo de departamentalización se divide en dos campos. Uno que es la meta, que es como el alcance de los objetivos, y otra es la combinación de los tipos de departamentalización. Entonces, vamos a ver cada uno. Acá en el modelo o en el tipo de departamentalización, lo que se busca es permitir que las organizaciones se dividan en grupos para que sea más fácil la creación de ese producto o ese servicio. Ahí es como dividir cada una de las responsabilidades o las actividades que están dentro de una organización para lograr ese producto o ese servicio que se quiere mostrar. Esto nos va a ayudar, pues, como a tener un orden y un buen desarrollo en ese producto o ese servicio que yo quiero ofrecer a mis clientes. Y en las metas en las metas y objetivos, acá lo que se quiere mostrar es el foco al que yo quiero llegar, ¿cierto? Y el paso a paso que yo voy a hacer para cumplir esa meta que cada una de las empresas se propuso al iniciar el año. Todas las empresas cuando cada año inicia tienen una meta específica, ¿cierto? Para final de año. Entonces, aquí en esta meta y objetivos es ese paso a paso, es mostrar pues como ese paso a paso del desarrollo del alcance de esas metas y esos objetivos. No sé si ahí me hice entender o me enredé. Ahorita nos das un ejemplo de esa situación. ¿Cómo así? ¿Que un ejemplo de las metas y los objetivos? No, de cómo la estructura organizacional que defina una empresa va a ir en función del alcance de las metas y los objetivos, ¿cierto? Porque para eso es que estoy organizando, yo organizo y mi estructura es para poder dar respuesta a las metas de la organización. Ya tú no me acuerdo qué término usaste, culmen creo que fue, algo así, que decías que la meta es a donde yo quiero dirigirme, entonces para eso, el foco, exacto, entonces para eso es que voy a organizarme o a armar mi estructura para poder dar respuesta a eso, entonces la idea es como, bueno, ¿y por qué? Porque yo tengo que tener una estructura definida para poder llegar a esa meta y ese objetivo. Pues en ese momento yo diría que todas las empresas tienen que tener un plan de trabajo. ¿Un plan de trabajo para qué? Para ser organizados en lo que se quiere lograr en ese año. Porque si yo no tengo un objetivo claro de lo que quiero llegar a hacer, ¿cierto? De lo que quiero llegar a vender, yo voy a estar pues como desenfocado. Entonces lo decimos es como en esa parte de que cada empresa está enfocada en qué es lo que quiere lograr. Lo veo como de esa manera, no sé si sea claro, si mis compañeros quieren aportar. Recuerden los ejemplos que poníamos del paseo. Bueno, yo creo que todos estamos desesperados por salir a pasear, o al menos yo. Entonces vamos a ponernos esa meta de que de aquí a diciembre podamos ir a, no sé, así sea aquí a la costa atlántica,
Coveñas, yo no sé, o a Cartagena. Pero entonces, ya tengo la meta, ya tengo el objetivo, entonces ahora organicémonos para que podamos alcanzar esa meta. ¿Cómo nos vamos a organizar? Entonces, las personas que vamos a ir, tenemos que delegar, empezar a delegar unas funciones o unas actividades sobre las cuales vamos a tener responsabilidad. Entonces, de la persona que se va a encargar de la plata, desde el área financiera, la que se va a encargar de la organización y logística y transporte, la que se va a encargar, ¿cierto? Entonces, por eso es que la organización y la estructura, perdón, organizacional, va a responder a los objetivos misionales y visionales que se hayan definido en la planeación estratégica, que se hace a partir de la parte de esa etapa de planeación como tal. Pero listo, Eliana, así que continúo. Bueno, esos eran como los conceptos en realidad que nos tocaron. Y acá hay un pequeño resumen de lo que decían las compañeras anteriores y lo que estamos exponiendo nosotros. Y lo que logra la departamentalización es realizar funciones o dividir funciones en las empresas, ¿cierto? Para lograr pues como un objetivo específico organizacional de forma y también de forma individual, ¿cierto? Lograr como esos objetivos empresariales y objetivos individuales de manera efectiva que logren pues como satisfacer las necesidades de los clientes que nosotros pues como atendemos o del producto o servicio que como empresa se ofrece. Acá pues no sé si tenemos tiempo de mirar un videito. Es un poquito largo. No sé si lo mostramos o les paso el link y luego lo ven. Porque no, decide tú, si crees que nos va a aportar bastante, lo vemos, no hay problema. Pues es un video que resume lo que expusieron las compañeras y lo que estamos exponiendo nosotros. Es un video muy chévere, si no que lo digo es porque siempre es larguito. Bueno, ponlo, vámonos con él. Listo. Ahí lo escuchan. La estructura organizacional es el modelo jerárquico, estructura parecida a un árbol en la que se usan relaciones padre-hijo, que una empresa usa para facilitar la dirección y administración de sus actividades. A través de la estructura organizacional, la empresa fija roles, funciones y responsabilidades, establece objetivos, crea procesos y define protocolos, diseña estrategias de mejoramiento. La estructura organizacional es la que da orden a una empresa, y cuando hablamos de orden nos referimos a identificar y clasificar las actividades de la empresa, agrupar estas actividades en divisiones o departamentos, asignar a cada división o departamento una autoridad que supervisa, toma decisiones y hace seguimiento, coordinar vertical y horizontalmente la estructura para alcanzar los objetivos. El talento humano de la empresa se regirá por la estructura definida, cada división o departamento y sus miembros, quienes coordinarán las diferentes actividades relacionándose de manera colaborativa. Gerentes con empleados, gerentes con gerentes y empleados con empleados. Para que una estructura organizacional cumpla con su propósito, debe tener objetivos precisos, reales y medibles. Definir puntualmente la jerarquía, deberes y actividades de cada persona dentro de la organización. Estas últimas se representan generalmente en un diagrama organizacional u organigrama. El organigrama debe representar de forma clara y directa la estructura jerárquica de la empresa, los cargos y funciones y las líneas oficiales de comunicación. La estructura organizacional de una empresa depende de su naturaleza y dimensión. Y para una correcta planificación, es esencial desarrollar organigramas que promuevan la interacción y comunicación entre las áreas. La estructura organizacional es esencial para las empresas. Una correcta estructura mejorará la operación y productividad a través del orden, el control y la coordinación. Pero el éxito de la estructura, como ya lo dijimos, depende del sector, tamaño, tecnología, ambiente y otros factores. Identifiquemos los diferentes tipos de organizaciones según su estructura. Organización en línea. Se caracteriza porque quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad del mando es una sola persona. El jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los subordinados, quienes a su vez reportarán solo a él. Organización funcional. Compuesta por diversos gerentes, cada cual especializado en determinadas áreas. Esta estructura es contraria al principio de unidad de mando.
permite asignar funciones a cada subordinado que se agrupan de acuerdo a cada uno de los diferentes campos de acción. Cada campo tiene un gerente que asigna tareas y vigila. Por último, está el gerente general que coordina todas las funciones y responsabilidades en pro de los objetivos de la organización. Organización Staff. Se orientan hacia adentro para asesorar a los demás órganos, sean de línea o de staff. Su actividad consiste en pensar, planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios especializados. Organización en comité. Consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen para discutirlos y tomar una decisión en conjunto. Organización matricial. Consiste en la agrupación de los recursos humanos y materiales de forma temporal a los diferentes proyectos que se realizan. El resultado, equipos con integrantes de varias áreas de la organización con un objetivo en común, el proyecto en cuestión, dejando de existir con la conclusión del mismo. Organización virtual u organización en red. Esta estructura promueve la realización de alianzas temporales entre personas, instituciones y empresas con el propósito de realizar tareas específicas enlazadas mediante el empleo de las tecnologías de la sociedad de la información. No es una estructura permanente. La agrupación puede ser temporal y es pensada para ofrecer un producto o servicio específico. Recordemos que en una estructura organizacional, el diseño depende de factores de probabilidad y el desarrollo de los objetivos. Cuando se esté diseñando, debe hacerse de manera flexible y adaptable al crecimiento. Para finalizar, podemos decir que la estructura organizacional nos permite alcanzar los objetivos de la empresa estableciendo bases fundamentales como son las divisiones de trabajo, departamentalización, control de mando y jerarquía. Es importante que las empresas definan su estructura, sin importar su tamaño u objeto económico, y recordar que esta debe estar diseñada de acuerdo a su propósito y proyección comercial. Bueno, un buen video, Eliana, me gustó, aclara mucho los conceptos que hemos venido trabajando, entonces, totalmente pertinente. Muchas gracias, Eliana, a ti y a tu equipo, excelente exposición. Muy buen el discurso, muy aterrizados los conceptos, mucha claridad y muy buena el instrumento y la ayuda audiovisual que utilizan. Entonces tienen un 4.8 por este momento. ¿Listo? Felicitaciones. Muchas gracias. Bien, compañeros, vamos rápidamente para el equipo número grupo 6, que ya cogeríamos el capítulo 9. Profe, yo grupo 7. Perdón, ¿por qué 7? Ay, yo... ¿Por qué 7? No, un momentico. Espéreme. Vamos para... No, grupo 6 con el capítulo 9, perdón. Profe, buenas tardes. Yo soy del grupo 6, sino que el grupo 7 y el grupo 6 tienen el capítulo 9 y nosotros nos repartimos el tema al revés. Ellos tienen el inicio y nosotros tenemos el fin. Ah, bueno, no importa, tranquilo. Entonces vamos primero con el grupo 7. Listo, no hay lío. Bueno. Voy a compartir una. Uy, ¿qué quieres? ¿Qué me vaya? ¿Y es que no me cuente? ¿Qué quieres que no te cuente? Y voy a buscar esto acá. Bueno, chicos, listo. Capítulo, perdón, grupo 7, de una, bombas. ¿Ya lo están viendo? Así es. Bueno, probando, tocó el capítulo 9 y a autoridad de línea, personal staff, delegación de poder, decisión y centralización. Espera que me olvidó prender la cámara. Venga, hola. Listo, entonces para entender qué es lo que estamos hablando necesitamos saber qué es poder y qué es autoridad. Yo defino el poder como que es esa capacidad que tienen las personas también para influir y hacerte cambiar de parecer en tus decisiones o creencias. Tenemos aquí ejemplos, por ejemplo, los asesores y líderes. La autoridad es la que es el derecho
que le da un cargo. Mientras más alto sea el cargo, más autoridad tiene sobre los subordinados. Bien, bien. Bien, bien, vamos tú y bien, bien. Vamos bueno, pues ahora estoy un poquito nerviosa. Sí, tranquila, refrescate, vente. Incluso hay este tema de la autoridad, pues no es tan sencillo. Incluso algunos definen a la autoridad como la capacidad del servicio, ¿cierto? La autoridad del servicio. Porque la autoridad no solamente es aquella DUI que nos otorga la organización, es decir, la empresa o la organización a mí me reviste de una autoridad que va relacionado con mi cargo, por ejemplo, pero realmente la autoridad va en función de lo que reconocen los otros en mí. Si los otros no me ven como autoridad, pues así la empresa se desgaste mucho revistiéndome de esa autoridad, pues no la voy a tener, porque la autoridad me la gano yo y me la gano a través del servicio. Ahí es algo que suena como ilógico y muy bíblico, porque incluso precisamente la Biblia habla de la autoridad a través de lo que es el servicio. Pero en efecto, cuando nosotros vamos a identificar un líder como el que está revestido de esa autoridad, cuando sea una persona que sirva a su grupo de trabajo, cuando sirva a través del ejemplo, cuando sirva a través de la calidad de su trabajo, ahí es cuando empezamos a reconocer esa autoridad. Luego, cuando estemos en una próxima unidad de lo que es la etapa de dirección, vamos a trabajar muy fuertemente ese campo de la motivación y el liderazgo, que el liderazgo va de la mano con la autoridad. Entonces, Duy, muy bien, vamos bien, fresquéate, mira que... Bueno, sí, o sea, ellos tienen que ganar su autoridad. Claro que sí, eso es, o sea, hay que ganar, eso no nos la regalan, no la ganamos. No, muy bueno, bien. Listo, tenemos unos tipos de poder. Tenemos el poder de referencia, que es parecido también a lo que acabé de decir, el concepto, que es la capacidad de influir, y son personas pues que son admiradas y creen en ellas y en sus ideas. Tienen habilidad para predicar y o su personalidad ayuda a que las personas le crean más o estén o logren compactar más con ellas. También tenemos la de recompensa, que es la que gratifica con incentivos positivos a las personas para así tomar control de ellas. Y tenemos la coercitivo, que es el de el poder de castigar. Emana del puesto jerárquico que tiene el individuo en una organización. También tenemos el poder que se origina de la experiencia de una persona y se deriva del poder del conocimiento, que eso ya es como un poder más personal, que es de uno. Seguimos. Tenemos el poder legítimo. Este proviene de, como lo entendí yo, es como cuando nosotros elegimos un alcalde. Entonces nosotros le damos ese puesto a esa persona y lo aceptamos como legítimo hacia nosotros, ¿entienden? Sí, totalmente. Bueno, y eso obviamente se rige con unas normas y leyes y todo eso. Luego tenemos la autoridad de las instituciones del gobierno, que según esas leyes y esos gobiernos disponen a los entes de la organización unas funciones o le dan parte de poder. Por ejemplo, los policías, en esos momentos, si usted sale afuera y no tiene el tapabocas, ellos tienen el poder de hacerte un comparendo, porque es que no estás cumpliendo una ley o un derecho o algo así. ¿Me entiende? Sí, sí, sí te entendemos, Duy, ánimo, ánimo. Sí, sí. Bueno, entonces según Jeffrey dice que tenemos tres aspectos para tener poder y seis características personales que son fuentes de poder. Jeffrey Taifer. Hágale pues, profe, vamos bien. Bueno, entonces, los tres aspectos es la voluntad o el interés de ejercer el poder. Obviamente, si usted no tiene ganas de ejercer el poder, ¿cómo lo va a ejercer? ¿Cierto? La habilidad para hacerlo y un cargo en la estructura que le otorga el poder. Las características personales que ustedes deben tener: energía, resistencia y fuerza física. Enfoque en el objetivo. Sensibilidad hacia los otros, flexibilidad, tolerancia al conflicto
y afabilidad y buena predisposición. ¿Qué es afabilidad? Afabilidad es amabilidad, atención con el otro. Bueno. Bueno, seguimos con la delegación del poder. Es decir, que los empleados de equipos de todos los niveles de la organización reciban el poder de decidir sin solicitar autorización de sus superiores. Esos tienen que estar, obviamente, siendo responsables de sus acciones o funciones, porque ellos van a, ¿cómo les explico? Van a, ellos van a tener que aceptar las consecuencias de las decisiones que tomen, porque en todas maneras ellos fueron los que lo tomaron, las decisiones. Bueno, Dewey, lo primero que vas a hacer apenas termine esta presentación es ir y corregir esa palabra decisión que me da como una agriera y una indisposición. ¿Listo? Hágale, profe. Bueno, sígame. Bueno, profe, entonces ahí nos dan una especie de... que nos dice que poder debe ser igual a la responsabilidad. ¿Cierto? Claro. ¿Y por qué? ¿Por qué dices eso? Profe, ¿no? Porque si a mí me, profe, porque si a mí me dan una responsabilidad y no tengo el suficiente poder, entonces no voy a poder hacer las actividades de la manera correcta o lograr los objetivos que yo quiero. Pues, ¿sabes que yo lo miro desde lo contrario? Es decir, si a mí me dan poder, es porque voy a tener una responsabilidad muy grande. Hay algo, de pronto hablabas en la diapositiva anterior de delegar el poder. El poder no se delega, ¿sabes? Se delegan funciones, tareas, pero el poder no, porque yo seguiré siendo responsable. Por ejemplo, a ver si me logro explicar de esto. Ustedes van a ser administradores de seguridad y salud en el trabajo. Y ustedes son los que tienen la responsabilidad de gestionar esos sistemas integrados. Es decir, ustedes van a tener el poder para gestionar esos sistemas integrados de salud y seguridad. Ahora, ¿quién es el que tiene la responsabilidad? Usted puede delegar las actividades, las tareas a subordinados suyos, pero si algo sale mal, ¿a quién le van a caer? A usted, porque usted tenía la responsabilidad, porque usted tenía el poder. ¿Por qué el poder? Porque usted la revistieron del poder de ser la delegada o la gerente o la, no sé, coordinadora del área de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Entonces, para mí el término de poder y responsabilidad va en doble sentido. Tengo poder porque tengo responsabilidad y asumo la responsabilidad delegada o derivada del poder. Eso es ahí bien interesante todo esto que estás hablando. Bueno, profe, seguimos entonces. Entonces dice que ¿por qué se genera el interés de delegar el poder? Generalmente por la competitividad y la necesidad de responder con rapidez a las demandas y expectativas de los clientes, con una fuerza de trabajo con más conocimientos que exige mayor autonomía. Pues yo creo que ahí está muy claro, porque obviamente la competitividad es yo lograr que, ¿cómo le explico? Recuerda que la competitividad es aquello que me hace diferente y me ubica en una posición privilegiada frente a mi competencia. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con la delegación del poder? Pero ya ahí me perdí, profe. Bueno, alguien de tu equipo que te ayude a encontrar. Para eso eran un equipo, para poder ayudarse en eso. ¿Qué significa eso que dice ahí? No hay nadie más del equipo, la nota se la va a ganar usted sola, ¿o qué? Profe, hola, con Omar, ¿cómo está? Ah, eso sí, hola Omar. Bueno, ayúdanos aquí a salir de este embrollo. Bueno, profe, o sea, ¿qué nos hace diferente, por ejemplo, los productos? Un producto de pronto que vamos a... No, espérate, Omar. Sí, estamos hablando de que la competitividad es eso que nos hace diferentes. Vale, listo, ahí vamos bien. Pero lo que pasa es que Dewey está diciendo que ¿por qué se genera o se da la delegación del poder? Y ella dice que porque
precisamente por la competitividad y por la necesidad de responder a los requerimientos de clientes. Por eso es que ella dice que se genera esa delegación de poder. ¿Listo? Entonces yo te pido que me ayudes a entender eso. ¿Qué tiene que ver la competitividad y la necesidad de responder a las necesidades de los clientes con la delegación de poder? Profe, en este caso, por ejemplo, la forma en cómo dirigir, a quién nos vamos a dirigir, con los valores, con las capacidades, con nuestro liderazgo, nuestro conocimiento del tema, debemos de manejarlo muy bien para hacernos diferentes ante esta gente, ante la competitividad. ¿Sí me entiende, profe? No. No entiendo. O sea, es decir, profe, usted dice que ser diferente. Entonces, tener esa capacidad, mostrar siempre ese liderazgo, ¿cierto? A través de los clientes, con fuerza. Que en este caso, por ejemplo, al momento de vender algo, al momento de ser líder, ser diferente, mostrar capacidad, mostrar autoridad. Bueno, no sé si de pronto hay alguien que nos quiera aportar algo aquí, porque mira que estás hablando de la delegación del poder y hemos dicho que usted no va a delegar responsabilidades, usted delega funciones y tareas. Entonces, como usted no delega su responsabilidad y no funciona esas tareas, entonces usted, la pregunta aquí es, bueno, ¿qué tiene que ver esa delegación del poder con la competitividad? Entonces, puede uno inferir que la necesidad y la necesidad que obliga a la empresa a responder a las necesidades de los clientes con esa rapidez hace que nosotros como líderes, como gerentes, empecemos a delegar el poder a partir de, digamos, de darle a nuestros subordinados una mayor autonomía. Creo que alguna compañera mencionaba ahorita algo de que la idea era rodearnos del personal indicado y dejarlo trabajar. Entonces, eso también tiene que ver con la posibilidad de que nuestros subordinados tengan más autonomía en función de la rapidez con la que debemos responder como organizaciones a las demandas de nuestros clientes. Porque si nosotros nos volvemos una organización o somos una organización que se demora 1000 años para responder a las necesidades de los clientes, pues va a pasarle lo que le pasó a la Nokia, a Omar. Que recuerden que hablábamos que la Nokia desapareció del mercado porque no supo interpretar que lo que queríamos nosotros los clientes no era un teléfono, sino era un dispositivo que nos permitiera estar conectados. Y ellos se demoraron mucho en reconocer eso. Entonces, la delegación del poder en función de dar más autonomía a las personas para que realicen sus funciones puede inferirse como un aporte a la competitividad de las organizaciones en términos de la posibilidad de responder con rapidez a las demandas de sus clientes. Eso, pues, digamos que lo interpreto yo. Me gustaría, este texto lo extrajeron, obviamente, del libro de Harold Concierto, Dubi. Sí, profe. Ok, bueno, listo. Muy bien, ahora sí, Omar, más o menos me entendiste lo que yo quería, lo que estaba preguntándoles. Sí, profe, sí, estábamos como algo confundidos ahí en esa parte, pues, también bueno, con la pregunta. Listo, vale, Omar, gracias. Listo, profe. Bueno, ¿quieres seguir? Sí, profe, sigo yo. Bueno, profe, entonces, como usted ya explicó, entonces, como delegar actividades, ¿cierto? Entonces, al delegarle yo también actividades a mis subordinados, voy a lograr que ellos tengan un mayor sentido de pertenencia, elevando su autoestima al involucrarse y en la participación de decisiones. Esta delegación de actividades se basa en la confianza mutua y debe de darse al personal competente y este debe ser recompensado por ejercer el poder de decidir. Ok, listo. Dui, yo te voy a pedir un favor. Hay demasiada interferencia con el bebé de fondo.
¿Crees que todavía nos falte algo fundamental aquí en tu exposición o podemos dejar la silla para que pase el siguiente equipo? Pero es... Bueno, no, tranquila, si quieres, no hay ningún problema. Vamos a retomar entonces ya con el equipo. La puede poner, que la explique otro compañero mío ya, más rápido para que no haya más interferencia. No, no, tranquila, déjala así, no hay problema. Sí. No, pues qué problema, él no tiene la culpa, sino que se escucha demasiado aquí la interferencia, entonces no hay lío. Tranquila. Sí, profe, no, es que no tengo por... No hay ningún problema, no te preocupes. Vamos a seguir con el equipo, con el grupo 7, ¿listo? Grupo 7, hola. Profe, grupo 6. Perdón, grupo 6, qué pena, listo. Listo, grupo 6, ¿quién puede hacer? Si me deja compartir, ah, ya voy a compartir, profe. Profe, ¿ya se ve? No, todavía no. Ahí está cargando ya. Perfecto, listo. Ahí sí estamos viendo. Muy bien, continúa entonces. Eric. Permíteme un momentico, que es que se me alborotaron los perros, ya le hablo. No te preocupes. Todo esto pasa en estos escenarios, no, nadie tiene la culpa. No hay ningún problema. Démosle un par de minutos para que calme los niños. Bueno, lo que no, veo que no vamos a tener tiempo es de adelantar un poquito el trabajo final. Yo creo que nos va a tocar para la próxima. Como sea, vamos a tener que hacer rendir mucho esa clase, porque ya tengo que empezar con la etapa de dirección. Es una etapa muy interesante, muy, muy chévere la etapa de dirección. Y simultáneamente tenemos que hacer el quiz de control pues, de estas exposiciones, que es un quiz con 5 preguntas, tipo flash, es muy rápido. Y ahí sí tenemos que empezar ya con la segunda fase del trabajo final, que es el diseño de las estrategias. De la segunda clase. Va a estar como pesadita la clase. Muy bien, Erika, sigue, tranquila. Okay, una pregunta. Dime. El quiz de la otra semana, ¿qué porcentaje tiene y qué porcentaje tiene esa exposición? No, recuerda que habíamos quedado en que estas notas iban todas para el 35% segundo, ¿se acuerda? Y todas las notas que acumulemos dentro del 35 son una media simple, o sea, no hay una que valga más, una que valga menos, no. Creo que con esta nota, esta actividad, acumulamos ya, espérame, ya busco y te respondo tu pregunta. De todas maneras, la compañera puede empezar a exponer mientras yo busco por aquí mi archivo, listo. Hola compañeros, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Más o menos, también hay un poquito de interferencia, pero no, tranquila, hágale. Bueno, esa parte que nos tocó a nosotros fue como más que todo la parte de resumen, de para pensar, entonces vamos a empezar. Dice que en el poder hay varias bases de poder distintas, que tenemos el poder, por ejemplo, el legítimo, experto, referente, de recompensa o coercitivo. Erika, por favor, me ayudas con la diapositiva. Tenemos que hay una autoridad que es la autoridad funcional. Esa autoridad se encarga básicamente de controlar los procesos, las prácticas, las políticas del departamento que esté, por ejemplo, a cargo. Me dice, por ejemplo, que hay varios gerentes para diferentes departamentos, como nos mostraba la compañera en el video ahorita. Pero
hay un gerente general que se encarga de dirigir, por así decirlo, todos esos gerentes o todas esas funciones. Eso se le llama gerente de línea, que es el que define específicamente como las funciones, el que las delega. Autoridad de línea es la relación en la que, digamos, se ejerce la supervisión directa sobre los subordinados. María, te perdimos el audio. Empresa. Hay otra parte que es, por ejemplo, que el gerente le delega, por ejemplo, la actividad a un staff, que es el que se va a encargar de ayudarle con los procesos o con las personas que llevan a cabo el proceso. Espérate, Mariana, estamos escuchando muy entrecortado. ¿Tú estás? ¿Cómo está? Mariana. ¿Cómo estás? Hola, con Lucas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Mira, lo que pasa es que en estos momentos pues Mariana se encuentra en un móvil. Entonces la señal la debe tener entrecortada. Sí, eso veo, pero entonces va a tener que exponer otra persona porque no, realmente no se escucha nada. Entonces, si quieres, retoma tú, Lucas, si eres del mismo equipo. Otra persona del equipo, porque pues definitivamente Mariana no tiene conexión en este momento. ¿Listo? ¿Quién va a exponer? Profe, yo voy a continuar con la exposición. ¿Me escuchan bien? A ti te escucho perfectamente. Regálame tu nombre. Eres Erika, ¿cierto? Erika Marcela. Sí, Erika Ceballos. Ok, Erika, pero entonces nos va a tocar que empieces de nuevo porque yo realmente no he logrado escuchar nada. Bueno, profe, entonces, ¿empezamos desde cero o desde autoridad funcional y autoridad de línea? Autoridad funcional y autoridad de línea. Bueno, profe, se tiene entendido que la autoridad funcional es el derecho que da para controlar procesos, prácticas y políticas y hasta los asuntos electos en los distintos departamentos de la empresa. Es una pequeña parte de la autoridad de un gerente de línea y debe definirse específicamente para que funcione. Más adelante, profe, vamos a hacer la explicación entre la gerencia de línea y la gerencia de staff para que entiendan cuáles son los comparativos y cuáles son las mediciones que tiene cada uno. Listo, me parece bien. En la autoridad de línea es aquella relación en la que un superior ejerce supervisión directa sobre los subordinados. Las relaciones de personal de apoyo, por otra parte, consisten en dar asesoría, consejos o apoyos. También estábamos tratando el tema de la descentralización y la centralización. Entonces hay que tener en cuenta que la descentralización es la tendencia a dispersar la autoridad en la toma de decisiones. Y la centralización es la concentración de la autoridad, que puede referirse a una concentración geográfica, centralización departamental o la tendencia de restringir la delegación en la toma de decisiones. Profe, un ejemplo de la descentralización es cuando en una empresa varias personas toman las decisiones y llega un empleado y pregunta qué se puede hacer y entonces empiezan, pregúntale a tal persona y van y le preguntan. No, eso no lo hago yo, pregúntale a esa otra persona. Entonces la autoridad se,
se esparce y no alcanzan a tomar una decisión desde un principio. En las ideas, profe, y conceptos básicos tenemos los conceptos de poder, autoridad, bases de poder, delegación de facultades de decisión, principio de escalar, la autoridad de línea, personal de apoyo, autoridad funcional, descentralización, los tipos de centralización, proceso de delegación, actitudes personales hacia la delegación. Pero pensando sobre alguno de ellos, por ejemplo, ya hemos hablado de poder, ya hemos hablado de autoridad, pero de esto de bases de poder, delegación de facultades de decisión, principio escalar, eso no hemos hablado. Cuéntanos un poquito acerca de esas ideas. Sí, sí, profe, supongamos en el principio de escalar tenemos, también tengo pues más adelante la información de el principio de escalamiento y cuáles son los principales objetivos. Igual se lo voy a explicar ya. El principio de escalamiento es una cadena ininterrumpida en cuanto a la información, profe, en cuanto a que... Un ejemplo puede ser en una estación de servicio. En las estaciones, un ejemplo de Terpel, que es donde yo trabajo, la parte administrativa le dice a las isleras, esta persona no puede tanquear porque no tiene crédito. Entonces, en ese turno, solo lo saben las dos isleras y se van los administrativos y las isleras tienen que dar la información exacta que le dijeron, le dijo el administrador. Entonces, en el siguiente turno, para entregar el puesto, ellas tienen que dejar claro, esta persona no puede tanquear porque no tiene crédito. Y se empieza a hacer la cadena para que todas las personas que tienen contacto con ese cliente o que tienen contacto en la estación en cuanto a la venta de servicio, sepan que a ese cliente no se le puede tanquear si no paga en efectivo porque no tiene crédito. Esa es la idea principal del principio de escalonamiento. En cuanto a otro término, perdón, en las bases de poder, profe, tenemos cuáles son los principios que tienen las corporaciones en cuanto a la toma de decisiones y de cómo la van a repartir en las organizaciones, profe. Vamos a analizar unas preguntas que resultaron del tema del capítulo número 9 y mi compañero Lucas va a continuar. Bueno, profe, buenas tardes nuevamente. Para ponerlos en contexto con lo que los demás compañeros vienen haciendo, dentro del capítulo 9 había un punto que decía para analizar, ¿cierto? Son ciertas situaciones o una serie de preguntas donde lo que el capítulo 9 estaba pues como orientado a la descentralización, el poder, la autoridad, y nosotros hicimos un análisis referente o muy en base a una empresa familiar que yo tengo. Mis padres son dueños de una ferretería, entonces nosotros tenemos una empresa y quisimos analizar pues este tema muy profundamente y específicamente con el tema de la empresa de nosotros. Entonces decía que una de las cosas para analizar era cuáles son los tipos de poder que ejerce una organización que usted conozca, su empresa, su universidad u otra. Entonces, en la empresa de nosotros existen dos tipos de poder. El legítimo, porque pues principalmente es una empresa familiar en la que nosotros somos los jefes, las personas que mandamos, destinamos las tareas a las otras, entonces por eso ejercemos un poder legítimo. Y también ejercemos un... Espérame, me perdí un poquito, tú, qué pena, es que no te alcancé a escuchar bien. Cuéntame un poquito más sobre la empresa, ¿qué tipo de empresa, a qué se dedica? Estamos con el tema de la legalización, que es lo de la SAS, ¿cierto? Tenemos una ferretería en el municipio de Guatapé, entonces estamos como en todo ese proceso y por eso me pareció muy, muy chévere cuando yo empecé a leer el capítulo que,
que era sobre todo esto, porque en una ocasión nosotros nos quebramos pues de la ferretería y nuevamente 7 años después pudimos reconstruir como otra vez esa empresa y poder seguir. Ok, ya, perfecto. Ahora sí me quedó la duda, pero tranquilo, continúo. Bien, entonces, decía que cuáles son los tipos de poder que se ejercen en una empresa que usted conozca. Entonces, como les dije, analizamos el tema de la empresa de mis padres. Ejercemos un poder legítimo porque obviamente es una empresa familiar y nosotros somos los que delegamos las tareas de los demás trabajadores o de las demás dependencias, ¿cierto? Y también ejercemos un poder de recompensa, ya que nosotros, dependiendo de cómo nos vaya en cada mes, regalamos unas recompensas, subimos de nivel a cada trabajador, entonces pueden haber bonificaciones, pueden haber este tipo de recompensas, pueden haber más vacaciones, entonces por eso identificamos que el poder que ejerce esta empresa son dos, legítimo y de recompensa. Listo, también decía que tomé como ejemplos varios, cualquier organización, empresa, iglesia, bono, y clasifique uno como la línea o como un estado. Bueno, primero que todo, necesito que de pronto comprendan algo, y son las funciones de línea y las funciones del estado, ¿cierto? Las funciones de línea tienen un impacto directo en el cumplimiento de la empresa, y las funciones del staff son aquellas que contribuyen a que el personal de la línea trabaje con mayor eficacia. Bien, entonces para esto analizamos dos cositas. Analizamos la autoridad de línea, que es principalmente lo que ejerce el presidente de una empresa con respecto a los gerentes de cada departamento. Es decir, que él es el que delega las funciones de cada departamento de cada departamento hay un gerente que dice, vos tenés que hacer esto, tenemos que llegar a este objetivo, tenemos que hacer aquello. Y de la autoridad de un staff lo hicimos con base a una escuela porque fue como la parte más fácil de nosotros comprender, que es una maestra que se encuentra encargada en el desempeño de los alumnos. Entonces, como yo les venía comentando, las staff son aquellos que contribuyen en el personal de línea trabaje con mayor eficacia para el cumplimiento de los objetivos. ¿Qué quiere decir esto? Que esa profesora está revisando y está supervisando que sus estudiantes sí cumplan con cada una de sus actividades para que logren el objetivo cumplido. Dice que ¿cuántos casos de autoridad conocen su organización? Vuelvo y les hablo del tema de la organización de nosotros, de la empresa de la ferretería. Y nosotros tenemos una autoridad funcional debido a que uno de nosotros, en este caso es mi hermano, controla pues como todas las actividades, procesos, prácticas, políticas específicas y otros asuntos realizados con las actividades por personal o de otros departamentos, ¿sí? Él es el encargado él lleva la gerencia, él también hace el cargo de administrador, porque pues en este caso no es una empresa pues tan grande, entonces en el momento nos toca así. Si le pidiera asesorar a un joven graduado de la universidad que ha aceptado un cargo administrativo como asistente o de un gerente de fábrica, ¿qué le sugerirías? Bueno, entonces como equipo pensamos que tiene que ser una persona que motive a sus trabajadores para que den buenos resultados, para que trabajen en equipo. Es muy importante que capacite a los trabajadores para que puedan ser mejores personas y que sean un líder y no un jefe que simplemente esté dando órdenes y que las demás personas no le obedezcan o hagan las cosas como por pereza. Entonces, es como básicamente eso. Dice que porque una mala delegación de autoridades a menudo es la causa principal de los fracasos gerenciales. ¿Qué pasa? Acá hay algo muy... ¿cómo les explico? Cuando nosotros nos quebramos la primera vez como empresa, la mala delegación de la autoridad fue una de las causas. ¿Qué pasa? Mi padre es una persona que es muy llevada de su parecer. Y hay un dicho que es muy frecuente, no sé si ustedes lo hayan escuchado, dice que donde mande capitán no manda marinero. Independientemente de la delegación de autoridad que él daba, estaba mala, nos tocaba seguirla. Una de las causas
fue que nosotros nos quebramos por la mala delegación de autoridad, es decir, que las tareas que tenía que hacer alguien no las tenía que hacer ese alguien, sino que le correspondían a otra dependencia. Entonces, por eso, la delegación de la autoridad es la causa principal, o fue la causa principal de que la empresa de nosotros, pues, tuviera como, se quebrara, por decirlo así, y no pudiéramos continuar con ellos. Dice que en muchos casos, en muchos países, casi siempre las compañías han crecido desde adentro y son de propiedad familiar. En ellas hay muy poca autoridad descentralizada. ¿Qué creen que explicaría esta tendencia y qué efecto tiene? Bueno, lo de la autoridad descentralizada, como les venía contando la compañera, es cuando se pierde como, por decir así, en nuestro caso es cuando todas las personas que están trabajando en nuestra empresa tienen derecho a tomar decisiones, pero ¿qué dice? Que hay en muchos países donde las compañías han crecido y son de propiedad familiar. En este caso, aplica para nosotros porque nosotros somos una empresa familiar donde nosotros, no por egoísmo o no porque nosotros creamos que las demás personas no pueden tomar mejores decisiones que nosotros, sino por un tema de una experiencia, como ya les he contado, decidimos mejor tomar las riendas nosotros. Cuando hay alguna participación o queremos una sugerencia de los trabajadores, pues lo hacemos y se lo pedimos, pero casi siempre nosotros tenemos una autoridad centralizada porque las decisiones las tomamos única y exclusivamente la familia. Dice, si usted fuera gerente, descentralizaría la autoridad y exponga las razones de su respuesta. Nosotros no la descentralizaríamos, por lo que les dije. Nosotros dejamos que también los trabajadores tomaran decisiones. Esas decisiones conllevaron a muchas acciones. Entonces, principalmente, pienso que cuando es una empresa familiar o una empresa privada, los que vienen a tomar las riendas son los dueños. Y como último, decía que una organización debe distribuirse... Minuto, es que bueno, este tema tiene todo de ancho que de largo. Me parece súper interesante la experiencia que nos estás contando, porque pues es de primera mano y es la experiencia vivida por ustedes en su empresa. Yo que pues pienso, y eso pues como debatiendo un poquito las respuestas, una de las respuestas que has dado a estas preguntas de análisis, y es precisamente sobre la posibilidad de descentralizar o no. Tú definitivamente, a partir de tu experiencia o de la experiencia de tu empresa, de la empresa familiar, estás diciendo que no descentralizarías porque pues obviamente ocurrieron cosas que favorecieron de pronto esa quiebra o esa desaparición del negocio inicialmente. Sin embargo, a mí me queda una duda, y esto es una reflexión, no voy a decir que sea palabra de Dios, pero a mí me queda una duda porque digamos que la descentralización de la autoridad va por un lado, que obviamente ahí es donde se toman las decisiones, pero también la autonomía de cómo hacer mi trabajo, yo pienso que va por otro. Y repito, eso es una situación para reflexionar, no estoy diciendo que tenga que ser así. Es decir, en este sentido, Lucas, a mí, por ejemplo, personalmente me parece que en algunos momentos y con ciertas limitaciones sí se debería descentralizar la autoridad para la toma de decisiones, al menos en lo que tiene que ver con el alcance de los cargos como tal. Yo no te voy a decir que todo el mundo tenga que tomar decisiones sobre el rumbo de la compañía o el rumbo del negocio, pero sí dejar que los empleados tomen ciertas decisiones inherentes a su cargo que confluyen o digamos contribuyen a la autonomía de mis funciones, porque sería, y yo creo que así nos hemos sentido todos cuando, digamos, no podemos tomar ninguna decisión, sino que somos unos caballitos como con esto que nos tapan los ojos para que caminemos por un senderito y no nos podemos separar de ahí porque inmediatamente vamos a tener problemas. Eso es un tema para discutir mucho. Me encanta la posición, y pues, pero la posición no, el ejemplo, pero no sé, luego en otro escenario lo discutimos porque a mí me generan muchas dudas de pronto en términos de la conveniencia o no de descentralizar la autoridad y establecer espacios un poquito de mayor autonomía. Pero listo, Lucas, quería solamente decir eso, continúo. Bueno, gracias, profe. Bueno, algo pequeño para aportar ahí, frente a esa posición que usted tiene. Lo que pasa es que la descentralización, bueno, sí se puede dar de cierta manera, pero cuando son ausentes los jefes, pero que sea
por un tema de que, por decir nosotros, le digamos, ve, cuando nosotros no estemos, tienes que tomar las decisiones, y ahí pienso yo que se va direccionando una descentralización para que pueda ir fluyendo la empresa cuando uno está ausente, o sea, cuando los jefes están ausentes. Y algo muy, muy charro que nos pasa a nosotros, profe, es que, la mayoría de los trabajadores van por su sueldo, ¿cierto? Y a los trabajadores, entre comillas, no les duele lo que pase con la empresa. Ellos son indiferentes a eso, porque si les va bien, les pagan. Si no les va bien, de todas maneras les pagan. Entonces, pues por eso yo creería que la descentralización no se puede dar en la empresa de nosotros, analizando este caso, principalmente. Total. Bueno, igual cuando veamos, Lucas, la etapa de dirección, ¿me acuerdas, por favor, cuando estemos ya la semana entrante en los elementos de la etapa de dirección, que precisamente allí te van a dar unos elementos para que tú puedas, disminuir ese problema que tienes, y es que a tus empleados les falta compromiso, porque realmente cuando yo estoy dirigiendo, yo tengo que tratar de vincular a esos empleados de tal forma que ellos empiecen a sentir la organización como propia. Es decir, que les duela, lo que vos decís, es que a ellos no les duele. No, hagamos que les duela, porque es que esta vaina también es de ellos. Porque de eso es que están viviendo, de eso es que están comiendo, de eso es que están sacando el sustento. Entonces, en la medida en que a la empresa le vaya bien, a ellos también. Bueno, yo creo que eso es un tema muy interesante, pero vamos a tener que dejarlo aquí, Lucas, dado que ya son más de las 4 y pues obviamente la clase ha estado bastante densa hoy. Tareas para la próxima. Nos queda pendiente un equipo, el grupo 8. Listo, porque ya pues obviamente hoy no alcanzamos a generar la exposición. Iniciamos con esa exposición del grupo 8 para que por favor traten de tenernos la exposición en unos 10, 12 minutos máximo, porque yo sé que nos hemos dilatado, pero también es culpa mía. Yo entiendo porque yo hago preguntas y bueno. Terminada la exposición del grupo 8, hacemos el quiz flash, que son 5 preguntas. Y pasamos a exponer, yo les hago la exposición de la etapa de dirección, que es una etapa que yo sé que particularmente a Lucas le va a servir mucho, porque lo va a poder aplicar a su negocio. Y ahí sí, por fin, les doy las indicaciones para la segunda parte del trabajo del análisis DOFA y el trabajo final que estamos haciendo. Para la compañera que me preguntó ahorita, en este momento, las únicas dos notas que vamos a tener del 35% hasta el momento es la exposición que estamos finalizando hoy y el quiz que vamos a tener la semana entrante. Creo que la semana entrante voy a hacer ya la revisión, la primera revisión en firme del análisis DOFA, o sea, de este diagnóstico de debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas. Esa sería la tercera nota del primer 35%. Y como les dije, es un promedio. Sume esas tres notas y divídelas entre tres y esa es la nota del 35%, porque yo no le doy más valor a una cosa que a otra. Siempre hago un promedio y listo. Entonces son tres noticas para el segundo 35, para la compañerita que me preguntó ahorita. ¿Listo? Bueno, este equipo, el grupo 6. No, termine. Claro, que el grupo 6 pues tuvo una buena exposición. Lástima, yo había hablado ya con la compañera Mariana y le había dicho que tenía que solicitar permiso para ausentarse de la clase, porque obviamente no aplicaría pues estar en... No se pudo llevar a cabo la videoconferencia, entonces para que le cuenten a ella. Pero de resto estuvo bien la exposición, me gustó mucho el caso que expone Lucas. Es un caso para analizar más a profundidad y de pronto, Lucas, me vas a disculpar, pero te voy a molestar en las próximas clases para que retomemos ese caso de estudio desde tu negocio familiar, porque yo sé que nos va a permitir, pues, digamos, delimitar ciertos elementos conceptuales de la etapa de dirección como tal. Entonces, hasta aquí, una buena nota, un 4.6, para que estén entonces ya a tono. Quedaríamos pendiente únicamente del equipito número 8 que nos expone el próximo sábado. Listo, ahora sí, compañerita, qué pena. No, profe, era eso, que nosotros que no pudimos terminar de exponer, que no te íbamos a tener, pero ya usted me contestó. Yo soy del grupo 6 también. Ah, bueno, listo, no te preocupes. Que entonces, quedó otra parte, que quedó faltando otra parte por exponer, pero bueno, entonces ya nos dio la nota. No, ya, no hay problema. Igual yo sé que los temas son exagerados, son muchos. Este tema de la etapa de todas las 4 etapas del proceso es un tema que nos daría para quedarnos aquí, incluso haciendo una maestría, porque hay maestrías en administración que se encargan
netamente de los cuatro, las cuatro fases del proceso administrativo. Entonces no te preocupes, pues, si nos quedó algo por fuera, pues en una próxima oportunidad será. Sin embargo, hasta aquí yo pienso que vamos bien. Entonces, compañeros, permítanme de nuevo agradecerles el... voy a suspender por aquí la... Profe, qué pena, la nota del grupo 6. Ya te la dije, 4.6, Lucas. Eso no era yo. Grupo 7. Ah, perdón, del grupo 6 fue 4.6. Y del grupo 7 sacaron 4.3. ¿Listo? 4.3, el grupo 7. Profe, no vas a tomar asistencia. ¿Cómo? Asistencia, no vas a tomar. Hace rato la tomé desde el primer momento de clase, muñeca. ¿Usted dónde estaba? Entonces, ¿cuál es su nombre? Dígame su nombre, yo veo si fue que le puse falta de inasistencia. Princesa. Profe. Sí. Qué pena, es que lo de la matriz DOFO es como que lo va a revisar de nuevo el otro fin de semana, ¿cierto? Ese es el caso que nos colocamos. Que habíamos quedado, que mejorábamos esas debilidades, esas oportunidades. Habían unos equipos que en la primera revisión pusieron debilidades que son internas en amenazas que son externas y viceversa. Quedamos, ¿se acuerdan que habíamos quedado en que le iban a organizar? Ya sí, la próxima semana, ya ahí sí les asigno la nota a esa primera etapa. Nos asigna la nota al otro sábado. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, chicos, un abrazo para todos. Dios los bendiga. Nos vemos el sábado, ansiosos. Feliz tarde, profe. Ustedes también, descansen.